podamos encontrar hoy todos aquí en presencia y para trabajar con Cornelio Castoriadis. Esto además es para nosotros muy importante porque tiene mucho que ver con el proyecto mismo de Sonerógena. Sonerógena, desde su inicio, se ha planteado el proyecto de reconstruir, de recrear, de hacer lo posible para el surgimiento de un nuevo pensamiento crítico en el campo específico del psicoanálisis y el pensamiento contemporáneo. En ese sentido, el pensamiento de Cornelio Castoriadis es para nosotros esencial. Pero esto además por otra razón, porque creemos que la construcción de un pensamiento crítico es imposible sin una toma de posición, sin la reivindicación de un compromiso político, es decir, sin la reivindicación de un proyecto de autonomía, es decir, un proyecto de sociedad autónoma, es decir, el rechazo del discurso posmoderno, el rechazo de la hegemonía neoliberal y la reivindicación de un proyecto revolucionario. En ese sentido, es para nosotros fundamental el pensamiento y la trayectoria de Cornelio Castoriadis. Por eso también, de inicio, en el proyecto de la revista ha estado la construcción de espacios concretos, como este, para promover el pensamiento. En ese sentido, bueno, nada más, que es una gran alegría y que todo salga bien. En primer lugar, quiero agradecerle a Fernando Uribarri por haber organizado este seminario, el viaje y las reuniones que vamos a tener hoy y mañana. Yo creo, sí, y sobre todo agradecerles a ustedes que estén. Y sobre todo quiero agradecerles a todos ustedes que estén presentes. Je voulais d'abord annoncer un petit changement dans le programme. En primer lugar, quería anunciar un pequeño cambio en el programa. Après avoir donné le programme initial, Fernando, j'ai réfléchi. Después de haberle dado el programa inicial a Fernando, reflexioné. Et j'ai pensé qu'il y a plusieurs des sujets que j'allais aborder dans ce qui avait été annoncé. Y pensé que había varios temas que yo iba a abordar dentro de lo que había anunciado. Qui sont déjà traités dans les textes de moi. Que ya han sido tratados en textos. Y que están disponibles en español. Par exemple, le sixième chapitre de l'institution imaginaire de la société. Por ejemplo, el sexto capítulo de la institución imaginaria de la sociedad. Qui est publié par Busquets Barcelona y Busquets Buenos Aires. Que ha sido publicado por Busquets de Barcelona y de Buenos Aires. Les deux textes sur la psychanalyse qui était la première partie des Carrefours du Labyrinthe. El primer texto de psicoanálisis que era lo que aparecía en los psicoanálisis, que fueron publicados en Buenos Aires con el título de psicoanálisis, proyecto y dilucidación. Y el estado del sujeto hoy en día, un texto relativamente reciente. Qui est publié dans le livre qui s'appelle Le Monde mensuel en français. Et publicado. El mundo fragmentado. Mm-hmm. Publicado en el libro El mundo fragmentado. J'ai donc préféré vous parler de thèmes qui sont bien sûr toujours dans la même perspective. Entonces preferí hablarle de temas que están sí en la misma perspectiva. Mais qui correspondent beaucoup plus à mon travail en cours. Pero que corresponden mucho más a mi trabajo en curso. Es con la pena en inglés, work in progress. A lo que llamamos en inglés el work in progress. Ce que je pense sera beaucoup plus intéressant pour vous, comme pour moi. Y bueno, pienso que esto va a ser mucho más interesante para ustedes y para mí también. Donc aujourd'hui, je parlerai entonces hoy voy a hablar esencialmente de l'élément imaginaire et en particulier de l'imagination radicale. Del elemento imaginario y en particular de la imaginación radical. Du point de vue philosophique et du point de vue psychanalytique. Desde el punto de vista filosófico y desde el punto de vista psicoanalítico. Demain matin, je
je parlerai essentiellement de quelques aspects choisis. Mañana a la mañana hablaré inicialmente de algunos aspectos elegidos. De la problemática de la psiché. De la problemática de la psiché. C'est-à-dire de ce que j'appelle la monade psychique. De lo que yo llamo la monada psíquica. L'imagination radicale et l'imagination constituante. La imaginación radical y la imaginación constituyente. Et demain après-midi, je parlerai comme il était prévu. Y mañana por la tarde voy a hablar, como ya estaba previsto, de l'imaginaire social de l'institution. Del imaginario social de la institución. Y aussi de la constitución, de la construcción del individuo social. Y también de la constitución y de la construcción del individuo social. Y de la subjetividad reflexiva. Je commence donc sans autre prologue. Comienzo entonces sin otro prólogo. Il s'agit de l'élément imaginaire en général. Se trata del elemento imaginario en general. Et il y a une première remarque qu'il faut faire. Y hay una primera observación que cabe hacer. C'est que aussi bien l'imagination radicale de l'être humain singulier. Y es que tanto la imaginación radical del ser humano singular. Que surtout ce que j'appelle l'imaginaire social. Como lo que yo llamo sobre todo el imaginario social. Ont été soit recouverts par la philosophie traditionnelle. Han sido o bien recubiertos por la filosofía tradicional. Soit même totalement ignorés. O bien totalmente ignorados. Je ne vais pas faire d'histoire érudite. No voy a hacer una historia erudita del sujeto. Je vous rappelle seulement que l'imagination est découverte par Aristote. Solamente les voy a recordar que la imaginación es descubierta por Aristóteles. Dans le traité qui s'appelle de Anima. En el tratado que se llama de Anima. Elle est discutée par les stoïciens, par Damasius. Es discutida por los estoicos, por Damasius. Elle est rediscutée en Grande-Bretagne depuis Hobbes jusqu'à Coleridge. Rediscutida en Gran Bretaña desde Hobbes hasta Coleridge. Elle est redécouverte par Kant dans la première édition de la Critique de la Raison Pure. Redescubierta por Kant en la primera edición de la Crítica de la Razón Pura. Lequel Kant réduit son rôle dans la deuxième édition de la Critique de la Raison Pure. Cuyo rol reduce Kant en la segunda edición. Cette découverte kantienne est redécouverte et retraitée par Heidegger. Este descubrimiento kantiano es redescubierto y nuevamente tratado por dans son livre sur Kant de 1928. En su libro sobre Kant de 1938. Mais ensuite Heidegger lui-même abandonne le sujet et n'en parle plus. Pero luego Heidegger abandona el tema y no vuelve a hablar de él. Merleau-Ponty en parle un peu dans le visible et l'invisible. Merleau-Ponty habla un poco en lo visible y lo invisible. Mais en étant très incertain, pour ne pas dire confus. Pero siendo muy incierto, por no decir confuso. Pour ce qui est de la distinction entre le réel et l'imaginaire. Y lo que hace la distinción entre lo real y lo imaginario. Et enfin, mais ça on en parlera quand même plus à l'aise. Détail. Y por último, y de eso vamos a hablar luego con más detalle. On a Freud. Tenemos a Freud. Qui d'un bout à l'autre de ses écrits. Que de un extremo al otro de sus escritos. Ne parle en fait que de l'imagination et de l'imaginaire. En realidad no habla sino de la imaginación y de lo imaginario. Mais réalise l'exploit de ne jamais mentionner le terme une seule fois. Pero realiza la hazaña de no mencionar ese término ni una sola vez. Je vais me limiter à deux remarques sur la découverte d'Aristote. Voy a limitarme a dos observaciones sobre el descubrimiento de Aristóteles. Et à une très brève discussion des problèmes. Y a una muy breve discusión de los problemas. Que soulève la discussion de l'imagination par Kant. Que despierta la discusión de la imaginación por Kant. Dans la première édition de la première critique. En la primera edición de la primera crítica. Aristote parle dans le traité de Anima de ce qu'il appelle Fantasia. Aristóteles habla en el tratado de Anima sobre lo que él llama fantasía. C'est-à-dire l'imagination. Es decir, la imaginación. Mais par ce terme, il entend deux choses complètement différentes. Pero con ese término entiende dos cosas totalmente diferentes. Et je crois que cela n'a pas été remarqué.
Y yo creo que eso no ha sido notado hasta ahora. La mayor parte de la discusión de Aristóteles corresponde. La mayor parte de la discusión de Aristóteles corresponde a lo que yo he llamado una imaginación segunda o secundaria. A lo que yo he llamado una imaginación segunda o secundaria. Es decir, una imaginación imitativa. Es decir, una imaginación imitativa. Reproductiva o combinatoria. Reproductiva o combinatoria. Es esa discusión que ha fornido la sustancia. Y esa es la discusión que ha provisto la sustancia. De lo que los filósofos y los psicólogos. Desde lo que los filósofos y los psicólogos. Desde ese momento hasta ahora. Consideran como imaginación. Pero en la mitad del libro 3 de ese tratado. Y sin advertir. Aristóteles introduce una fantasía totalmente diferente. De la cual dice que sin ella no puede haber pensamiento. Y que probablemente preceda a todo pensamiento. Yo he llamado eso la imaginación primordial. Y esto corresponde, grosso modo, a lo que yo llamo imaginación radical. Al mismo tiempo es característico que Aristóteles no establezca ninguna relación entre esa fantasía y la poiesis. La poiesis para él pertenece a la techné. Techné que en el lenguaje moderno ha dado la palabra técnica. Y según su teoría, la techné imita a la naturaleza. Incluso en el caso más sublime. El caso de la techné poétique, es decir, la poesía. Así empieza alrededor del 330 a.C. Ese juego de escondidas. Esa extraña danza entre la imaginación. Que al mismo tiempo es muy importante y de la que no se habla. Algo que nosotros deberíamos explicar y comprender. El factor principal me parece que es que desde el principio la filosofía se planteó como una búsqueda de la verdad, de la aletheia en griego. En la medida en que aletheia supone la doxa, es decir, la simple opinión. Y la aletheia ha sido inmediatamente vinculada con el logos, la luz, la razón, la verstand. Espero que estas manifestaciones musicales se dirijan a nuestra conferencia. Entonces voy a continuar imperturbablemente. Entonces la doxa fue vinculada inmediatamente con las impresiones sensibles. O con la imaginación. O con ambas. Y bueno, eso fue abandonado a los sofistas escépticos. La verdad concerniente al mundo y al ser debería ser descubierta según las vías del logos, de la razón. Y no se evocaba esa cuestión. ¿Cómo y por medio de qué?
peut y avoir un monde pour le sujet humain. Puede haber un mundo para el sujeto humano. Et comment y moyenne en quoi? ¿Y cómo y por medio de qué? Les sujets humains peuvent posséder le logos, c'est-à-dire le langage. El sujeto humano puede posséder el logos, es decir, el lenguaje. Car les animaux sont certainement beaucoup plus logiques ou rationnels que les hommes. Porque los animales son posiblemente mucho más lógicos y racionales que los hombres. Les animaux ne font jamais quelque chose mal. Los animales nunca hacen algo mal. Et certainement pas, ils ne font pas des choses en vain. Y por cierto, no hacen cosas en vano. Maintenant, la raison humaine. Ahora, la razón humana. Comme je vais essayer de le montrer. Como voy a intentar mostrarlo. Presuppose d'un côté l'imagination radicale. Presupone por un lado la imaginación radical. Et de l'autre côté, ne pourrait pas exister sans le langage. Y por otro lado, no podría existir sin el lenguaje. Et il serait absurde de soutenir. Y sería absurdo sostener. Que le langage est un produit de la raison. Que el lenguaje es un producto de la razón. Et alors la question surgit, d'où vient le langage? Y entonces surge la cuestión, ¿de dónde viene el lenguaje? Il est tout à fait caractéristique que la discussion. Es absolutamente característico que la discusión sur la question de savoir si le langage sobre la cuestión de saber si el lenguaje est naturel, es natural ou bien conventionnel institué, o bien convencional instituido était déjà très chaude en Grèce. Ya estaba muy caliente en Grecia. Pendant le 5e siècle avant Jésus-Christ. En el siglo V antes de Cristo. Avec Démocrite fournissant des arguments. Con Demócrito que brindaba argumentos. Absolument irréfutables. Absolutamente irrefutables. En faveur du caractère conventionnel et institué du langage. En favor del carácter convencional e instituido del lenguaje. Que le dialogue de Platón consacré au langage, c'est-à-dire le cratilo, que el diálogo de Platón consagrado al lenguaje, es decir, el cratilo, reste sans conclusion, quede sin conclusión, bien que de toute évidence à mes yeux, aunque con toda evidencia para mí, il ridiculise l'idée d'un caractère naturel, ridiculiza la idea de un carácter natural de las palabras, et que Aristote, y que Aristóteles, bien qu'il définisse le mot comme un son, aunque defina la palabra como un sonido, qui signifie d'après une convention, que significa según una convención, ne pousse pas sa réflexion plus loin. Bueno, eso nos lleva a su reflexión más lejos. Les Grecs avaient découvert la distinction entre la physis et le nomos. Los griegos habían descubierto la distinción entre la physis y el nomos. C'est-à-dire, d'un côté la nature, de l'autre côté l'institution ou convention. Por un lado la naturaleza y por otro lado la institución o la convención. Et il l'avait même mise en pratique. E incluso la habían puesto en práctica. En changeant leurs institutions. Cambiando sus instituciones. C'est-à-dire en montrant que les institutions n'ont rien de naturel. Es decir, mostrando que las instituciones no tienen nada de natural. Mais leur philosophe n'est plus important. El filósofo de ellos más importante no va a osar utilizar esa distinción. No osó utilizar esta distinción. Probablemente, al menos en el caso de Platón. Probablemente, al menos en el caso de Platón. Par peur d'ouvrir la voie à l'arbitraire et à la liberté. Por miedo de abrirle una vía a la arbitrariedad, al arbitrario y a la libertad. On peut aussi comprendre pourquoi l'origine sociale. Podemos así entender por qué el origen social, c'est-à-dire la création sociale, es decir, la creación social, du langage et de toutes les institutions, del lenguaje y de las instituciones, bien que explícitement connu, aunque explícitamente conocido, et démontré dans la pratique, au moins dans les cités démocratiques, y demostrado en la práctica, al menos en las ciudades democráticas, est resté sans conséquence pour la philosophie. Haya quedado sin consecuencias para la filosofía. Lorsque la tradition et ou la religion, cuando la tradición y o la religión s'est arrêté de fournir une source indiscutable, dejó de brindar una fuente indiscutible de la loi, de la ley, et du sens du monde, y del sentido del mundo,
La filosofía se precipitó para tomar su lugar. Mais pour cela, la philosophie devrait trouver, Pero para eso la filosofía debía encontrar un fondement indubitable. Un fundamento indubitable. Fundamento inconcluso, como dice el Moyen-Âge. Fundamento inconcluso, como se decía en la Edad Media. Et ce fondement devait être la raison avec un grand T. Y ese fundamento tenía que ser la razón con una R mayúscula. Et en accord avec les catégories ontologiques fondamentales. Y de acuerdo con las categorías ontológicas fundamentales. Qui déjà étaient mises sur place. Que ya estaban implementadas. On pouvait trouver ces raisons dans les choses. Se podía encontrar esta razón en las cosas. Dans les idées. En las ideas. Ou dans les sujets au sens de individu substantiel. Y en los sujetos en el sentido de individuos substanciales. Mais certainement pas. Pero ciertamente no. Dans le collectif social anonyme, en el colectivo social anónimo, qui ne pouvait être dans cette perspective, que no podía ser o estar en esta perspectiva, que un assemblage de tels individus, sino un ensamblado de tales individuos, entrant en commerce, entrando en comercio, a cause du besoin, a causa de la necesidad, de la peur, del miedo, d'un calcul rationnel. O de un cálculo racional. De même, presque dès le début, de mismo modo, casi desde el principio, déjà en Parménie, par exemple, ya en Parménie, por ejemplo, le postulat philosophique ex nihilo nihil, el postulado filosófico ex nihilo nihil, qui est un axiome constitutif de ce que j'appelle la logique ensembliste identitaire, que es un absurdo constitutivo de lo que yo llamo la lógica conjuntista identitaria. Se impuso. Mais précisément, aussi bien l'imagination radicale du sujet. Pero precisamente, tanto la imaginación radical del sujeto que l'imaginaire social instituyant, como el imaginario social instituyente, crean ex nihilo. Par conséquent, aux yeux de la philosophie traditionnelle, por consiguiente, a ojos de la filosofía tradicional, ce qui crée doit être un non-être, lo que crean tiene que ser un no ser, au milieu des fictions et des illusions. En cuestión de ilusiones y de ficción. Bien entendu, ce n'est pas là une solution. Bueno, por supuesto, ahí no está la solución. Puisque les illusions sont. Porque las ilusiones están. Par exemple, peuvent avoir des conséquences absolument terrifiantes. Y por otra parte, pueden tener consecuencias absolutamente terroríficas. Mais cette constatation aussi était recouverte. Pero también esta comprobación estaba recubierta. Par l'idée de degré de l'être. Porque la idea de grados del ser. Ou de l'intensité d'existence. O de la intensidad de existencia. Qui ont été reliées très rapidement avec certains critères. Que fueron rápidamente vinculadas con ciertos criterios. Par exemple, un critère de durée. Por ejemplo, un criterio de duración. De telle sorte que la permanence. De modo tal que la permanencia. L'éternité, la eternidad, et finalement la atemporalité, y finalmente la atemporalidad, sont devenues les caractéristiques fondamentales de l'être véritable, se convirtieron en las características fundamentales del ser verdadero, ou le critère de l'immutabilité, o el criterio de la inmutabilidad, de telle sorte qu'on a distingué très rapidement, de modo tal que se descalificó muy rápidamente, tout ce qui appartient au flux héraclitien. Todo lo que pertenece al flujo heracliano. Et de l'universalité. Y de la universalidad. Critère qui oppose ce qui doit être tout le monde. Criterio que opone eso que debe ser para todo el mundo. A ceux qui, par accident, existe pour quelqu'un. Ah, eso que por accidente existe para alguien solamente. Par exemple. Por ejemplo. Mon rêve de la nuit dernière. Mi sueño de la noche pasada. Il n'existe que pour moi. Solamente existe para mí. Donc il n'existe pas. Por lo tanto, no existe. D'autant plus qu'il n'existait que la nuit dernière. Tanto más cuando no existía más que la noche anterior. Raison de plus. Razón de más. Dire qu'il n'existe.
Por lo tanto, lo hiciste. Tout cela reste encore vrai aujourd'hui. Todo eso sigue siendo verdad hoy en día. Malgré beaucoup de palabras sobre la imaginación y la creatividad. A pesar de muchos palabreríos sobre la imaginación y la creatividad. Qui en sont arrivés aujourd'hui à devenir des slogans de publicité. Que hoy en día han llegado a ser slogans publicitarios. Soyez créatifs. Sean creativos. Entrez dans l'hiver. Entre en l'hiver. Sobre los términos imaginación, imaginario y radical. Imaginación, en primer lugar, porque hay dos connotaciones fundamentales de esa palabra. La connotación de la liaison avec les images. La connotación de la relación con imágenes. Au sens le plus général du terme. En el sentido más general de la palabra. Es decir, con formas. En alemán, image se dice bild. En alemán, la imagen se dice bild. Et l'imagination, c'est la Einbildung. La imaginación es la Einbildung. Et puis la connexion avec l'idée de l'invention. Y luego la conexión con la idea de la invención. Ou encore mieux, de la création. O incluso mejor todavía, de la creación. J'utilise le terme radical d'abord. Yo utilizo la palabra radical en primer lugar. Pour opposer ce dont je parle, para oponer eso de lo que hablo a l'imagination secondaire, a la imaginación secundaria, c'est-à-dire l'imagination simplement reproductive, es decir, la imaginación simplemente reproductiva, ou simplement combinatoria, o simplemente combinatoria. Et deuxièmement, et surtout, y en segundo lugar, y sobre todo, pour souligner l'idée que l'imagination dont je parle, para subrayar la idea de que la imaginación de la que hablo avant la distinction entre le réel et le fictif. Está antes de la distinción entre lo real y lo ficticio. Pour le dire brutalement, para decirlo brutalmente, c'est parce qu'il y a une imagination radicale, es porque hay una imaginación radical, que il y a pour nous une réalité, que hay para nosotros una realidad. Et ces deux considérations s'appliquent aussi bien, y esas dos consideraciones se aplican también à l'imaginaire social, al imaginario social, vu comme imaginaire radical instituant, visto como imaginario radical instituyente. Il est radical parce qu'il crée ex nihilo, es radical porque crea ex nihilo. Entre parenthèses, ex nihilo ne veut pas dire in nihilo, et entre paréntesis, ex nihilo no quiere decir in nihilo, et ne veut pas dire cum nihilo, y no quiere decir cum nihilo. Évidemment, il ne crée pas des images au sens visuel. Evidentemente no crea imágenes en el sentido visual. Mais il crée des formes. Pero sí crea formas. Qui sont des images dans le sens général. Que son imágenes en el sentido general. Les linguistes parlent de l'image acoustique d'un mot. Los lingüistas hablan de la imagen acústica de una palabra. On peut dire qu'il y a une image de Dieu, une représentation de Dieu dans les sociétés monothéistes. Se puede decir que hay una imagen de Dios, una representación de Dios en la sociedad. Et évidemment, ce que surtout crée l'imaginaire social. Pero evidentemente lo que sobre todo crea el imaginario social. Ce sont des significations et des institutions. Son significaciones e instituciones. De telle sorte que pour aller tout de suite au cœur philosophique de la question. De modo tal que para ir rápidamente al centro filosófico de la cuestión. Dans les deux cas, c'est-à-dire de l'imagination radicale des êtres humains singuliers. Es decir, en los dos casos. De la imaginación radical de los seres humanos singulares de l'imaginaire instituant des collectivités humaines, y del imaginario instituyente de las colectividades humanas, nous avons à faire, tenemos que tratar de ver avec une puissance formative, con una potencia formativa, une vis formandi, como on dirait en latin, una vis formandi, como se diría en latín, que es acausado. N'est pas le résultat de quelque chose. Que no es el resultado de algo. Acausable ne veut pas dire inconditionné. Acausal no quiere decir incondicionado. Ni absolu. Ni absoluto. Ab
absolutus. Absolutus. Para separar, detaché, sin relación. Separado, desprendido, sin relación. Les relations actuelles et factuelles ne sont pas toutes causales. Las relaciones actuales y factuales no son todas acausales. Nous avons ici une vis formandi. Tenemos aquí una vis formandi. Qui génère un singulier que es su imaginación radical. Que el ser humano singular es su imaginación radical. Plus spécifiquement sa psyché. Más específicamente su psiquis. Son âme, si su alma, si ustedes quieren. Et dans les collectivités, y en las colectividades, le siège de cette puissance créatrice, el asiento de esa potencia creadora, c'est le collectif anonyme, es el colectivo anónimo, et plus généralement le champ social historique, y más generalmente el campo social histórico. J'en viens maintenant à l'imagination radicale de l'être humain singulier. Llego entonces a la imaginación radical del ser humano singular. On suivra deux voies pour l'élucider. Vamos a seguir dos caminos para dilucidarlo. La voie philosophique et la voie psychanalytique. La vía filosófica y la vía psicoanalítica. Sur la voie philosophique, nous pouvons commencer et en rester à Kant. Bueno, sobre la vía filosófica podemos comenzar y quedar. Kant donne une définition canonique de ce qu'il appelle l'imagination dans la critique de la radiculture. Kant da una definición canónica de lo que él llama l'imagination en la crítica de la razón pura. Il dit que l'imagination est le pouvoir, la capacité, la faculté. Il dice que la imaginación es el poder o la capacidad o la facultad. De se représenter dans l'intuition un objet. De representarse en la intuición un objeto. Même sans la présence de cet objet. Incluso sin la presencia de ese objeto. On peut remarquer que déjà Parménide disait la même chose. Podemos observar que ya Parménide decía lo mismo. Dans un fragment qui dit. En un fragmento que dice. Vois comment les choses absentes. Ve cómo las cosas ausentes. Sont présentes avec certitude. Están presentes con certeza. Unus a la pensée. En el pensamiento. Et Socrate dans un dialogue de Platon. Y Sócrates en un diálogo de Platón. Va plus loin que Kant. Va más lejos que Kant. En afirmant que l'imagination c'est le pouvoir. Afirmando que la imaginación es el poder. De se représenter ce qui n'est pas. De representarse lo que no es, lo que no está. Kant agrega, como todas nuestras intuiciones son sensibles, la imaginación pertenece a la sensibilidad. Es evidente que es lo inverso lo que es lo verdadero. ¿Cómo voy a intentar demostrarlo? Es decir, que la sensibilidad pertenece a la imaginación. Kant, sans doute, sin duda Kant, a en vu plus de choses concernant l'imagination, vio más cosas concernientes a la imaginación, comme le montre la discussion qu'il fait de ce qu'il appelle le schématisme de la raison, como lo muestra la discusión que él hace sobre lo que llama el esquematismo, le concept de l'imagination transcendantale, o el concepto de una imaginación trascendental, et même la substance des chapitres de la critique, y incluso la sustancia de los capítulos de la crítica referidas al espacio y al tiempo. Tout cela va plus loin que la definición de la que hemos hablado. Esto va mucho más lejos de la definición de la que hablamos antes. Mais cette definición nous est utile pour lui opposer la vraie définition. Pero esta ella nos es útil para oponerle la verdadera definición. Du moins que moi je considère la vraie définition. En todo caso, de lo que yo considero la verdadera definición. C'est de dire, l'imagination, c'est le pouvoir, la capacité ou la faculté. Que la imaginación es el poder, la capacidad o la facultad. De faire émerger des représentations. De hacer emerger representaciones. Que ces représentations proviennent ou pas. Aunque esas representaciones provengan o no. D'une excitation externe. De una excitación externa. En d'autres termes, l'imagination. En otras palabras, la imaginación. Est le pouvoir de faire être. Es el poder de hacer ser.
en un sens n'est pas dans la réalité. Lo que tiene un sentido no está en la realidad. Je prends d'abord le cas d'une excitation externe. Tomo en primer lugar el caso de una excitación externa. Ou d'une incitation. O de una incitación. Quand parle des sens, de la sensibilité, Kant habla de la sensibilidad et il oppose la réceptivité des impressions sensibles y opone la receptividad de las impresiones sensibles a ce qu'il appelle la spontanéité des concepts. A lo que él llama la espontaneidad de los conceptos. Ils doivent apparaître comme évident que l'imagination devrait aller avec la spontanéité. Debe parecernos evidente que la imaginación debe ir con la espontaneidad. Mais curieusement, Kant la laisse en dehors de cette opposition. Pero curiosamente Kant la deja por fuera de esta oposición. C'est-à-dire les impressions. Es decir, las impresiones. Pertenecen a una receptividad. L'esprit produit les concepts spontanément. El espíritu produce los conceptos espontáneamente. On ne sait pas où est l'imagination là-dedans. Ahí no sabemos dónde está la imaginación allá adentro. Si on la met avec la sensibilité. Como lo muestra la citación precedente. Sí, si la ponemos con la sensibilidad, como lo muestra la cita anterior. Alors, la imaginación debería ser pasiva. Entonces la imaginación debería ser pasiva. Semble une idée absurde. Lo cual parece una idea absurda. Mais voyons un peu plus près la réceptivité des impressions. ¿Qué ça veut dire? Veamos un poquito de más cerca qué quiere decir esta receptividad de las impresiones. Eh bien, en vérité, il n'y a pas de réceptividad. Des impressions. Bueno, y la verdad es que no hay receptividad de las impresiones. Il n'y a pas de passivité de la sensibilité. Y no hay pasividad de la sensibilidad. D'abord, pour commencer, en primer lugar, para empezar, il n'y a pas des impressions. No hay impresiones. Ce qu'on appelle impression est un artefact psychologique. Lo que se llama impresiones es un artefacto psicológico o filosófico. Il y a dans certains cas des perceptions. En algunos casos hay percepciones. C'est-à-dire des représentations. Es decir, representaciones. D'objets extérieurs, entre guillemets. De objetos exteriores, entre comillas. Et plus ou moins indépendants. Y más o menos independientes. Je dis qu'il y a dans certains cas des perceptions. Digo que hay en algunos casos percepciones. Parce qu'il y a un privilège exorbitant de la perception. Porque hay un privilegio exorbitante de la percepción. En toda la filosofía heredada, incluso en Heidegger, en Charlotte Monti, en Husserl, esa percepción posee sin duda una componente sensorial o sensible. Mais cette composante est même une création de l'imagination. Pero esa componente misma es una creación de la imaginación. C'est-à-dire nos sens, nos sensibilité. Es decir, nos sensibilidad. Fait émerger à partir d'un X. Que hace emerger a partir de una X. Quelque chose qui. Algo que. N'est pas dans le sens physique ou réel du terme. No está o no es en el sentido físico y etérico. Si tomamos la palabra real en el sentido de la ciencia física. Par exemple, notre sensorialité. Por ejemplo, nuestra sensorialidad. Fait émerger des couleurs. Hace emerger colores. Des sons. Sonidos. Des odeurs. Olores. Mais dans le monde physique, il n'y a pas de couleurs. Pero en el mundo físico no hay colores. Il y a des ondes électromagnétiques. Hay ondas electromagnéticas. De même, il n'y a pas de sons, il y a des ondes sonores. Nuestro aparato olfativo font que cet appareil crée hace que este aparato que nous appelons odeur. Crea lo que nosotros llamamos olores. C'est-à-dire, es decir, qu'on peut appeler le quale sensible, que lo que podemos llamar el quale sensible, les fameuses qualités secondaires de la filosofía, la famosa cualidad secundaria de la filosofía, es una creación de sens, es una creación de los. C'est-à-dire de l'imagination dans sa manifestation la plus élémentaire. Es decir, de la imaginación en su manifestación más elemental. Qui donne une forme.
que le da una forma específica a algo que en sí no tiene relación con esa forma. Entonces, nunca tenemos que ver nunca con las impresiones. Nous avons affaire, quand il s'agit du monde extérieur, avec les perceptions. Pero sí, cuando se trata del mundo exterior, entre comillas, con las percepciones. Et les perceptions ne sont qu'une. Y las percepciones no son sino. Classe de représentation. Una clase de representaciones. Et il est impossible de constituer une représentation perceptuelle. Y es imposible de constituir una representación perceptual. Ou n'importe quelle représentation. O no importa cuál representación. Par la simple juxtaposition des données sensorielles. Por la simple juxtaposición de datos sensoriales. Actuales. Ou rememorados. Parce que une représentation. Porque una representación. Aussi vague soit-elle, aussi bizarre soit-elle, por vaga, por extraña que sea, possède toujours une unité, siempre posee una unidad, et une organisation formidable, y una organización formidable. Même un être très étrange que je verrais en rêve, par exemple, incluso un ser muy extraño que yo viera en mis sueños, une représentation que crée mon imagination pendant le rêve, una representación que crea mi imaginación. Posee una unidad, posee una unidad y una organización. Y una organización. Ce n'est jamais une multiplicité amorfa. Nunca es una multiplicidad amorfa. Par conséquent, dans la représentation, por consiguiente, la representación est contenue une quantité énorme de travail logique. Está contenida una enorme cantidad de trabajo lógico. Je ne vais pas entrer dans le détail. No voy a entrar en el detalle. Il y a toujours dans la représentation ce qu'on appelait les catégories. Pero hay siempre la representación que Kant llamaba la categoría. Quelques-uns de ce qu'il appelait. Algunas de las que llamaba. Mal, c'est une autre histoire. Mal, pero es otra historia. Concepto puro de la reflexión. Conceptos puros de la reflexión. Et aussi d'autres chefs, on ne parle pas. Y incluso otros sistemas de los cuales Kant no habla. Par exemple, les chefs topologiques. Por ejemplo, el esquema topológico. Il y a toujours dans une représentation. Siempre hay en la representación. Chef de voisinage de séparation. Esquema de vecindad y de separación. De continuité ou de discrétion. De continuidad o de discreción. Du dedans et du dehors. De la dentro y de la fuera, etc. Ces catégories sont intrinsèques et immanentes dans la perception. Esas categorías son intrínsecas e inmanentes en la percepción. Et cela n'est pas vrai seulement de l'imagination humaine. Y eso no es solamente verdad para la imaginación humana. C'est vrai de tous les êtres qui soient. Es verdad para todos los seres en sí. C'est-à-dire de tous les êtres vivants. Es decir, para todos los seres vivos. Sans doute. Sin duda. Dans le cas des animaux. En el caso de los animales. Nous avons le droit de supposer que tenemos el derecho de suponer que son mucho más simples. Et en tout cas, ils ne sont pas mélangés. Y en todo caso, no están mezclados. Avec d'autres effets de l'imagination, comme c'est le cas chez les humains. Como con otros efectos de la imaginación, como es el caso de los humanos. Mais par exemple, un chien. Pero por ejemplo, un perro. Se met à chasser un humain. Se pone a cazar conejo. Je dis bien un. Digo, un conejo. Ce lapin pour lui est un. Y ese conejo para él es uno. C'est-à-dire, le chien ne pense pas que les quatre pattes du lapin peuvent aller à droite et peut-être que la lapin à gauche. Él no puede creer que las cuatro patas del conejo vayan para un lado, a la derecha y la cabeza para la izquierda. Finalement, le chien attrape le lapin. Y finalmente, el perro atrapa al conejo. Il attrape un lapin. Y atrapa un conejo. Insisto, hasta la náusea. Parce que ça ne devrait pas se passer. Porque no debería pasar así. Du moins d'après Kant et d'après les philosophes. Al menos según Kant y los filósofos. Parce que la catégorie de l'unité est une catégorie. Porque la categoría de la unidad
déduire la critique de la raison pure. Pero Kant déduce la critique de la raison pura. Et elle la déduit. Y él la deduce. À partir de ce qu'il appelle l'unité transcendantale de la perception. A partir de lo que llama la unidad trascendental de la percepción. Bref, le 1 ne devrait pas exister pour le chien. Ah, bueno, resumiendo, el 1 no debería existir para el perro. Mais le 1 existe pour le chien. Pero el 1 existe para el perro. Autrement, le chien ne pourrait pas vivre. De otra manera, el perro no podría vivir. Bon, je ne vais pas entrer dans la discussion du kantisme de Kant. No voy a entrar en la discusión del kantismo en esto. Ce qui m'importe, c'est de montrer que l'imagination radicale. Lo que me importa es mostrar que la imaginación radical. Como source. Como fuente, como origen. Cual es perceptivo. Del cual es perceptivo. Es de forma lógica. Y de forma lógica. Y de la forma lógica. Es ce qui rend possible. Es lo que hace posible. Pour tout être pour soi. Para todo ser de por sí. Y compris les humains. Inclusive los humanos. De créer pour soi-même crear para sí mismos y por sí mismos un mundo propio et monde propre dans lequel évidemment il se situe aussi lui-même un mundo propio en el cual evidentemente él mismo se sitúa. Il y a à l'extérieur de ce monde propre en el exterior de ese mundo propio hay pour un méta-observateur para un meta-observador un ou plusieurs uno o varios X indescriptibles una o varias X indescriptibles et ce X devient quelque chose de défini pero de spécifique esas X se convierten en algo definible y específico pour un être particulier para un ser particular par le fonctionnement de son imagination sensorielle et logique por el funcionamiento de su imaginación sensorial y lógica laquelle que filtra forma y organiza de shocks externos. Il est évident que aucun être en soi ne pourrait organiser ces shocks. Es evidente que de por sí ningún ser podría organizar esos shocks. Ou organiser quelque chose qui vient d'un monde. O organizar algo que venga de un mundo. Si ce monde n'était pas déjà en soi organisable, si ese mundo no fuera ya de por sí organizable, c'est-à-dire ce que l'être en soi, le sujet humain, lo que el ser por sí o el sujeto humano organiza, montre que le monde ne peut pas être simplement chaotique, muestra que el mundo no puede ser simplemente, mais cela est un autre aspect de la question. C'est l'aspect proprement ontologique. Ese es el aspecto propiamente ontológico. Que nous n'avons pas à discuter ce soir. Del que no vamos a discutir esta noche. Mais quand il s'agit de l'être humain. Pero cuando se trata del ser humano. Nous n'avons pas à faire simplement avec des représentations perceptives. No tenemos que vernos solamente con representaciones perceptivas. Nous avons. Tenemos. En tant qu'humain. Como humanos. Dans une indépendance relative. Absolue, en una independencia relativa y muchas veces absoluta par rapport à la perception, con respecto a la percepción nous avons un intérieur, tenemos un interior et si nous séparons des animaux, y aquí nos separamos de los animales non pas nécessairement que les animaux n'ont pas un intérieur, no necesariamente porque los animales no tengan un interior mais parce que nous ne pouvons dire rien de sensé pero porque no podemos sur cet intérieur nada sensato sobre ese interior de los animales. Cet intérieur humain, ese interior humano, est un flux perpétuel, es un flujo perpetuo, vraiment heraclitéen, verdaderamente heraclitiano, de representaciones, de representaciones, liées à des affects, vinculadas con afectos, liées à des désirs, a deseos, qui sont en réalité indissociables. Que son en realidad indisociables. Je note encore par rapport à la philosophie héritée. Anoto incluso con respecto a la filosofía heredada. Que sur cette indissociation. Que sobre esta indisociación. Ni Kant, ni Fichte. Ni Husserl. Ni Husserl. N'ont rien à dire. Tienen nada que decir. Tout au plus. Cuanto más. Affect et désir.
afectos y deseos. Deberían estar relegados por ellos a lo que llaman la psicología empírica. Je ne vais pas insister maintenant sur cette indissociation des affects et des désirs avec la représentation. No voy a insistir ahora en esta disociación de los afectos y de los deseos, pero... Ça, c'est la voie psychanalytique de l'imagination. Esa es la vía psicoanalítica de la imaginación. Je me bornerai à dire que les représentations... Me voy a limitar a decir que las representaciones... Comme les affects et comme les désirs... Como los afectos y como los deseos... Essentiellement quand il s'agit de l'inconscient. Essentiellement quand il s'agit de l'inconscient. Mais même très souvent quand il s'agit du conscient. Pero incluso muy muchas veces cuando se trata de lo consciente. Émerge d'une manière absolument spontanée. Émerge d'une manière absolument spontanée. Et même plus. Y incluso más. Nous avons des représentations. Tenemos representaciones. Et des affects et des désirs. Afectos y deseos. Qui sont des créations de cette puissance de formation, qui sont créations de cette potence de formation, dans leur simple être, en su simple ser, leur mode d'être, su manera de ser, et leur être ainsi, y su ser así. Et pour tout ce que nous savons, de acuerdo a todo lo que sabemos, ce flux, ce courant, ese flujo, esa corriente, representación, afecto y deseo, representación, afectos y deseos, est absolument singulier pour chaque être humain singulier. Es absolutamente singular para cada ser humano singular. Nous pouvons dire que jusqu'à un certain point, podemos decir que hasta cierto punto, les produits de notre imagination sensorielle, los productos de nuestra imaginación sensorial, et de ses composantes logiques, sont plus ou moins identiques, sont mieux similaires pour les êtres humains. Más o menos idénticos, o digamos similares para todos los seres humanos. Ils appartiennent à des traits génériques de l'espèce humaine. Que pertenecen a rasgos genéricos de la especie humana. Mais dans la mesure où ces produits, pero en la medida en que esos productos, sont de façon décisive. De manera decisiva, co-creados par l'intérieur, por lo interior, même cette imagination sensorielle, incluso esta imaginación sensorial, à la fin des fins singulières, es finalmente singular. C'est ce qu'exprime d'ailleurs depuis 25 siècles la phrase latine. Es lo que expresa después de 25 siglos la frase latina. De gustibus et coloribus. No se puede decir. Vous voyez ça très rouge, moi je le vois plutôt rose. Usted lo ve más bien rojo, yo lo veo más bien rosa, bueno, entonces no, no hay discusión. Alors, si on peut dire que dans son aspect perceptuel, entonces se puede decir que en su aspecto perceptual, dirigido hacia el exterior, l'imagination radicale crée un monde propre générique. La imaginación radical crea un mundo propio genérico. Pour l'être humain singulier. Para el ser humano singular. C'est-à-dire un monde qui est, es decir, un mundo suficientemente partagé avec les autres membres de l'espèce humaine. Que es suficientemente compartido con los demás miembros de la especie humana. Pour qu'on puisse plus ou moins s'entendre sur ce qui se passe. Para que se pueda más o menos entender acerca de lo que pasa. Dans son deuxième aspect, l'aspect pleinement psychique. En su segundo aspecto, el aspecto plenamente psíquico. Elle crée chaque fois un monde propre singulier. Crea cada vez un mundo propio singular. Et on ne saurait exagérer l'importance de cet aspect. Y no se podría exagerar la importancia de este aspecto. Parce que c'est cet intérieur. Porque es ese interior. Condiciona lo posible. Que condiciona y hace posible. D'abord une distanciation par rapport au monde. Primero una distanciación con respecto al mundo. Considéré comme simplement donné. Simplemente considerado como dato. Et deuxièmement une. Y en segundo lugar. Position, un positionnement. Una posición, un posicionamiento. En italiano se llamaría impostazione. En italiano se llamaría impostazione. Einstellung en allemand.
regard du monde. Con relación al mundo. Je veux dire, c'est parce que nous avons un intérieur relativement distinct. Quiero decir que porque tenemos un monde extérieur, interior relativamente distinto de lo que llamamos el mundo exterior. Que ce monde extérieur peut jusqu'à un certain point être mis à distance. Que ce mundo exterior puede ser hasta cierto punto puesto a cierta distancia. Et que nous pouvons avoir une attitude active à l'égard de ce monde. Y que podemos tener una actitud activa con relación a ese mundo. Active et pas seulement réflexe. Activa y no solamente refleja. De sorte que la représentation, l'affect et le désir, de modo que la representación, el afecto y el deseo, sont à la fois, son a la vez, des principes de la formation de notre monde propre à chacun, principios de la formación de nuestro propio mundo para cada, de cada uno, et des principes de distanciation, y principios de distanciamiento, relativement à ce monde, relativos a ese mundo, y de acción sobre ese. Bon, il y aurait beaucoup à dire encore sur la voie philosophique. Bueno, habría mucho más que decir sobre la vía filosófica. Mais, pero, j'aimerais pouvoir venir dans les limites du temps. Voy a abreviar, mantenerme en los límites del tiempo. Je voudrais dire simplement quelques mots. Quisiera decir simplemente algunas palabras. Concernant con respecto, ce que j'ai appelé tout à l'heure l'organisation logique créée par l'imagination. Respecto a lo que llamé la organización lógica creada por la imaginación. Cette organisation logique. Esa organización lógica. S'appuie. Se apoya. Sur quelque chose qu'on pourrait appeler l'équivalent de l'organisation logique. Sobre algo que podríamos llamar el equivalente de una organización lógica. Des choses elles-mêmes. De las propias cosas. Enfin, bueno, du X ou des X, dont on parlait tout à l'heure. De la X ou de las X, de la que hablé hace un rato. Quand je dis des X, quand en face, elles comptent seulement. Cuando digo X, no, no entiendo solamente. Qu'il y a des ondes électromagnétiques qui font voir les couleurs. Que haya ondas electromagnéticas que nos hacen ver colores. Des ondes sonores. Y ondas sonoras que nos hacen escuchar sonidos. Entiendo que detrás de los colores están las ondas electromagnéticas. Y que detrás de estas ondas electromagnéticas hay sin duda otra cosa. Y que nosotros no sabemos. Y probablemente nunca lo sepamos. ¿Dónde se detiene eso? Pero todo lo que está par nécessité ontologique, por necesidad ontológica doit contenir une dimension, debe contener una dimensión logique au sens le plus large, lógica en el sentido más amplio, c'est-à-dire une dimension sans distance, es decir, una dimensión conjuntista identitaria. Si ne s'épuise pas dans cette dimension, no se agota en esa dimensión, mais doit contenir, pero debe contenerla. Si él no la contiene, il serait absolument indéterminé. Sería absolutamente indeterminado. Donc inexistant, du moins pour nous. Entonces inexistente, al menos para nosotros. Parce que nous ne pouvons rien. Porque no podemos nada. Concevoir ni même imaginer. Concebir ni imaginar tampoco. Comme absolument indéterminé. Como absolutamente indeterminado. A posteriori, cette idée est confirmée. A posteriori, esta idea es confirmada. Par l'extraordinaire pouvoir de saisie. Por el extraordinario poder de captación. Que les catégories logiques possèdent sur tout ce qui est. Que las categorías lógicas poseen sobre todo lo que es. Ça, c'est le côté objectif de la question. Ese es el lado objetivo de la cuestión. Il y a un côté subjectif. Hay un lado subjetivo o para sí qui émerge la vie. Que emerge con la vida. Les êtres vivants ne seraient pas là, ne pourraient pas exister. Los seres vivos no podrían estar aquí, no podrían existir. S'ils n'avaient pas développé, si no hubieran desarrollado, comme un constituant de leur monde propre, como un constituyente de su mundo propio, un appareil, un dispositif logique, un aparato, un dispositif.
biológico, capaz de una manera o de otra, de faire avec la dimension logique du monde, de hacer con la dimensión lógica del mundo, como lo puede tener, como ya lo veíamos recién. Y hay categorías kantianas, hay categorías kantianas, que son incorporadas al comportamiento de chien, que están incorporadas al comportamiento de los perros. Podemos decir simplemente que los animales, esas categorías, no son conscientes y mucho menos reflexivas. Mientras que lo son o pueden ser para los humanos. Y eso se liga en primer lugar. Quiero decir la capacidad de los humanos de ser conscientes y de reflexionar. Con las categorías por las cuales captan el mundo. Se relie d'abord avec l'imagination radicale de la psyché humaine. Lance en primer lugar con la imaginación radical de la psique humana. Y su développement qu'on peut appeler pathologique. Y su desarrollo que podemos llamar patológico. Par rapport aux autres vivants. Con relación a los otros vivientes. Qui se traduit par la défonctionnalisation de la psyché. Que se traduce por la desfuncionalización de la psyché. Écrire la critique de la raison pure. Escribir la crítica de la razón pura. Ne correspond à aucune fonction biologique. No corresponde a ninguna función biológica. Y a aucune nécessité biologique. Y a ninguna necesidad biológica. Et tenir ce soir cette discussion ne correspond à aucune fonction biológica. Y mantener esta noche esta discusión no corresponde a ninguna función biológica. C'est parce que nous sommes pathologiques. Es porque somos patológicos. En tant que possédés par une imagination. En tanto que poseídos por una imaginación. Que nous pouvons mettre à distance notre propre fonctionnement psychique. Que podemos poner a distancia nuestro propio fonctionnement. Imaginarlo como un objeto. Et réfléchir là-dessus. Y reflexionar sobre eso. Nous investissons un objet. Investimos un objeto. Qui est sans aucune signification biologique. Que no tiene ninguna significación biológica. Qui n'est pas l'objet d'une pulsion. Que no es el objeto de una pulsión. Et qui si nous procure un plaisir. Y que si nos procura un placer. Ne nous procure certainement pas un plaisir d'organe. Ciertamente no nos procura un placer de órgano. Je ne peux pas me flatter. No puedo vanagloriarme al punto de creer. Il y a quelqu'un ici qui éprouve un plaisir d'organe en même temps. Que hay alguien que experimenta un placer de órgano, escuchamos. De même si nous pouvons parler. Incluso también si podemos hablar. C'est parce que l'imagination psychique. Y porque la imaginación psíquica nous fournit ce formidable mécanisme. Nos provee ese formidable mecanismo. De quid pro quo. De quid pro quo. De voir une chose à la place d'une autre chose. De ver una cosa en el lugar de otra cosa. Qui est la présupposition de tout symbolisme. Que es la presuposición de todo simbolismo. Et donc aussi du langage. Y por lo tanto también del lenguaje. Quand vous m'écoutez parler, vous avez cette fantastique capacité. Quand ustedes me escuchan hablar, tienen esa fantástica capacidad. De voir, d'entendre dans les deux sens français. De ver y de escuchar y de entender. C'est-à-dire là où il y a un bruit ou des sons. Es decir, allí donde haya un ruido o sonidos. Vous saisissez des mots. Ustedes cantan palabras. Et là où il y a des mots. Y donde hay palabras. Voyez autre chose. Vous saisissez autre chose. Ustedes ven otra cosa, captan otra cosa. Vous saisissez du sens. Captan sentido. Sous l'hypothèse optimiste de ce que je dis, a un sens. Con la hipótesis optimista de lo que yo digo, tengo un sentido. La deuxième condition. La segunda condición. C'est évidemment la création par l'imaginaire social. Es evidentemente la creación por el imaginario social. Des institutions en général et précisément du langage. De las instituciones en general y precisamente del lenguaje. Ce qui fait. Lo cual hace. Que ce qu'on appelle en philosophie l'entendement et la raison eux-mêmes. Que lo que en filosofía llamamos el entendimiento y la razón misma. Sont finalement socialement institués. Estén finalmente socialmente instituidos. Même si, évidemment, en dernière analyse. Incluso si en última instancia. Cette institution doit aussi s'étayer. Esa institución debe también apuntalarse sur
de capacité et de possibilités de capacidades, posibilidades intrínsecas de l'aptitude de l'aptitude humana. J'en viens maintenant malheureusement plus brièvement parce que bueno, llego ahora lamentablemente más brevemente porque ya se pasó el tiempo. A la voie psychanalytique vers l'imagination. Hacia a la vía psicoanalítica hacia la imaginación. Ce sont évidemment les immenses découvertes de Freud qui ont ouvert cette voie. Son evidentemente los inmensos descubrimientos de Freud que abrieron ese camino. Mais comme je le disais au début, pero como lo dije al principio, Freud ne thématise jamais l'imagination comme telle. Freud no tematiza nunca a la imaginación como tal. Et même si vous prenez les index aussi bien que les Gesamtwerke de Werke en allemand, incluso si ustedes toman los índices de las obras completas, en allemand, en la standard edition, en alemán, en la standard edition, vous ne trouverez pas le terme Einbildung. Ustedes no encontrarán nunca la palabra Einbildung o le terme imagination. O la palabra imaginación. Il faut utiliser. Hay que utilizar. Des indications germinales, mais non systématiques dans son œuvre. Indicaciones germinales, pero no sistemáticas en su obra. Essayez de tirer des conclusions rigoureuses et radicales de cette indication. Tratar de sacar conclusiones rigurosas y radicales de esas indicaciones. Mais aussi les dépasser. Pero también sí ir más allá. Pour atteindre la réalité de l'imagination radicale. Para alcanzar la realidad de la imaginación radical. Parmi ces indications, entre esas indicaciones, les plus importantes sont par exemple, las más importantes son, por ejemplo, l'idée de la toute-puissance magique de la pensée. La idea de la omnipotencia mágica del pensamiento. Alors Freud parle de toute-puissance magique de la pensée. Entonces Freud habla de omnipotencia mágica del pensamiento. J'oserais le corriger. Yo me atrevería a corregirlo. Parce qu'il faut parler évidemment de la toute-puissance réelle. Porque evidentemente hay que hablar de la omnipotencia real del pensamiento. Parce que nous parlons de l'inconscient. Porque hablamos del inconsciente. Et dans l'inconscient. Y en el inconsciente. La pensée est effectivement toute-puissante. El pensamiento es efectivamente omnipotente. Par exemple, le désir forme la représentation. Por ejemplo, el deseo forma la representación. De même, lo mismo. L'assertion de Freud dans les deux principes du fonctionnement psychique. La assertion de Freud en los dos principios del funcionamiento psíquico. Que dans l'inconscient, il n'y a aucune distinction. De que en el inconsciente no hay ninguna distinción. Entre une représentation fortement investie. Entre una representación fuertemente investida. Et une représentation perceptible. Y una representación perceptible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas dans l'inconscient des indices de réalité au sens du monde. Es decir, que no hay en el inconsciente indicios de realidad en el sentido corriente de la palabra. Ce qui veut dire que pour la psyché, son monde propre est un monde imaginé, représenté. Que para la psyché es un mundo propio representado, imaginado. Et que la distinction avec des perceptions réelles. Y que la distinción con percepciones reales viene después. De là, nous pouvons immédiatement tirer. De ahí podemos inmediatamente extraer un principio cardinal. Dont l'idée là chez Freud, mais qui ne le formule pas. De qui a idée en Freud ahí, pero que no la formula. C'est que chez les humains, los humanos, le plaisir de représentation est beaucoup plus important que le plaisir d'organe. El placer de representación es mucho más importante que el placer de órgano. Et ça, nous le savons d'ailleurs aussi bien par auto-observation. Y eso también lo sabemos. Especialmente por la autoobservación, que par la clinique, tanto como por la clínica, et que par la théorie de la interprétation du rêve, como por la teoría de la interpretación de los sueños. Mais de cela encore, pero, pero de eso incluso resulta otra consecuencia, c'est que si bien la représentation que le plaisir, y es que tanto la representación como el placer, chez l'être humain, en el ser humano, sont essentiellement défonctionnels. Están esencialmente desfuncionalizadas. Decimos que en el animal la representación cumple una función. Y el placer cumple una función. Le plaisir et le plaisir sont les signaux positifs ou négatifs. El placer y el displacer son señales negativas o positivas.
d'attraction ou de répulsion en général. D'attraction ou de répulsion en général, en relation. À un objet ou un événement extérieur. À un objet ou à un acontecimiento extérieur. Rien de pareil chez l'être humain. Non, non, il n'y a pas de pareil chez l'être humain. Il n'y a aucune fonctionnalité de la représentation. Non, il n'y a aucune fonctionnalité de la représentation. Et aucune fonctionnalité du plaisir, bien entendu, et ça c'est. Il n'y a aucune fonctionnalité du plaisir. Podemos decir además, mucho más todavía. Se puede decir que si en los humanos no hubiera esa desfuncionalización del placer, la sexualidad no tendría evidentemente el lugar importante que tiene la vida psíquica. Para decirlo vulgarmente y brutalmente, se haría el amor una vez por año en la posición coital canónica, llamada también posición del misionero, y se habría terminado hasta el año siguiente. Porque la hembra humana tiene necesidad de 9 meses más. Tiempo más para procrear a mi verano. Bueno, pero ocurre que en el ser humano el placer sexual no tiene nada que ver con la función de reproducción. Y resulta también otra consecuencia. Que en el ser humano lo que podemos llamar el esquema y los procesos proyectivos tienen una precedencia sobre los procesos introyectivos, lo cual va evidentemente con la idea que es el mundo propio lo que en primer lugar importa y ce n'est que parce qu'il y a un propre qui peut avoir aussi un mundo. Que es que porque hay un mundo propio, que es que puede haber un mundo y punto. Je m'attarde une seconde sur cette question. Bueno, me demoro un momentito en este aspecto. C'est que il y a quand même chez les humains. Es que hay con todo en los humanos. Contrairement à une évidence. A la analogía que puede hacer con los animales. Contrariamente, obviamente, a la analogía que se podría hacer con los animales, una fuerza y una importancia de los esquemas y de los, de los procesos introyectivos, sin lo cual no habría socialización. La socialización es la introyección de significación. La introyección de significaciones dadas. Y eso se entiende. Cuando pensamos que la psique humana no puede vivir al margen de un mundo de sentidos, que su propio sentido inicial, que yo llamo el sentido monético, que yo llamo el sentido monárquico, es destruido, más bien roto, quebrado, en el curso de la socialización, y que la catástrofe que de ahí se desprende debe ser reparada por la interiorización de la significación du sens, de la significación o del sentido. Que es brindado por las personas investidas de su medio ambiente inmediato. La introyección en los humanos, tout à fait autre chose que la mimesis animal, es una cosa completamente distinta de la mimesis animal. Parce qu'elle est toujours aussi réinterprétation de ce qui est introjeté. Porque es siempre reinterpretación.
transmisión no puede tener lugar sino a partir de los esquemas propios de la psique. Por debajo de la emoción freudiana, del inconsciente freudiano, debemos postular la gónada psíquica, inicialmente cerrada sobre sí misma, jusqu'à la fin, jusqu'à la mort de l'être. Y hasta el final, hasta la muerte del ser de que se trata. Perpetuamente tratando de encerrar en sí misma todo lo que se presenta a ella. Je parlerai de ça plus longuement demain matin. Voy a hablar de esto más largamente mañana a la mañana. Je vous rappelle simplement. Simplemente les recuerdo. La phrase de Freud. La frase de Freud. Une de ses dernières notes en 1938. En una de sus últimas notas en 1938. Cinq, six phrases qu'il a intitulées. Hay cinco o seis frases que él dijo. Résultats, problèmes. Résultats, problèmes, etc. Il donne simplement. Il dit. Il anota simplemente. Il dit. Il dit. Je suis le saint. C'est pas. Soy el pecho. De cette relation entre la mémoire.
esa relación entre el alma y el cuerpo. Vosa. J'en convainc. Podemos convencer, ¿no? Nous rappeler les étonnantes antinomies. Recordar las asombrosas antinomias. Que nous fournissent l'évidence la plus élémentaire. Que nos brinda la evidencia más elemental. Évidemment que la psyché est très fortement dépendante du soma. Es evidente que la psyché es fuertemente dependiente del soma. Si je casse la tête de quelqu'un, si le rompo la cabeza a alguien, no, no puede hablar más. Et sans même lui casser la tête, je peux lui faire dire des bêtises. Y bueno, incluso sin romperle la cabeza, le puedo hacer decir más. En lui donnant un sixième verre de whisky, par exemple. Dándole una cantidad de vasos de whisky. Le whisky n'a pas de psyché, c'est le whisky d'alcool. El whisky no tiene psyché, tiene son moléculas de alcohol. Et bien ces moléculas d'alcool rencontrent quelque part la psyché de ces individus. Y bueno, esas moléculas de alcohol en algún lado encuentran la psyché de ese individuo. Y le hacen decir cosas que normalmente no diría. En el cual el soma es fortemente dependiente de la psique. Al mismo tiempo el soma es muy dependiente de la psique. No solo los síntomas histéricos. O las enfermedades psicosomáticas, hay cosas muy banales. Yo decido darles un ejemplo de lo que digo y decido levantar mi lápiz. Y bueno, lo levanto el lápiz. Y bueno, es todo. Pero el soma es al mismo tiempo muy dependiente de la psique. Independiente. No tengo absolutamente ningún control psíquico. Sobre los innumerables procesos orgánicos que se van desarrollando todo el tiempo en mi cuerpo. Y que algunos, o quizá todos, están preparando constantemente mi muerte. Y no puedo hacer nada con eso. Y al mismo tiempo la psique. Y al mismo tiempo la psique. Es fuertemente independiente del soma. Par exemple, même sous les tortures les plus horribles. Por ejemplo, incluso bajo las torturas más horribles. Il y a toujours des gens qui ne donnent pas leurs camarades à la police. Hay gente que aún en esas circunstancias no entrega a sus camaradas a la policía. Dépendance presque totale. Dependencia casi total. De l'un par rapport à l'autre et de l'autre par rapport à l'un. De uno con respecto a la otra y de la otra con respecto a una. E independencia casi absoluta de una con respecto a la otra y así. Bueno, esa es la cuestión del alma y del cuerpo. Y está claro que esta relación absolutamente inconcebible en términos clásicos nos pide nuevos modos de pensar. Otro que es simplemente la reducción de una de esas entidades. Que sea distinto de la simple reducción de una de esas entidades a la otra. O bien una separación irreparable e irreversible. O bien una separación irreparable e irreversible de ambas entidades. Je veux simplement donner quelques indications là-dessus, mais ça c'est pas un sujet. Bueno, voy a dar simplemente algunas indicaciones al respecto. Je pense que nous devrions poser. Pienso que nosotros deberíamos plantear. Detrás o por debajo del inconsciente freudiano. Le ça. O del ello. Un no conscient. Un no consciente. Et le corps vivant. Que es el cuerpo viviente. En tant que corps humain animé. Como cuerpo humano animado. En continuidad avec la psyché. En continuidad. Il n'y a pas de frontière entre ce corps vivant animé. No hay fronteras entre ese cuerpo viviente y animado. Et la monade psychique originaire. Y la monada psíquica originaria. La monade n'est pas refoulée. La monada no es reprimida. Elle n'est même pas refoulable. Incluso no es reprimible. Elle est simplement indicible. Es solamente indecible. Et de même, nous ne refoulons pas la vie du corps.
reprimimos la vida del cuerpo. Nous la sentons vaguement. La sentimos vagamente. Sans savoir ni comment ni pourquoi. Sin saber ni cómo ni por qué. Nous avons une vague perception des battements du cœur. Tenemos una vaga percepción de los latidos de nuestro corazón. Des mouvements des intestins. O de los movimientos intestinales. Et peut-être dans le temps. Y quizá con el tiempo. Nous avions une vague perception de nos mouvements. Tengamos una vaga percepción de nuestros movimientos. Dans le liquide amniotique. En el líquido amniótico. Et il y a une sorte de présence du corps vivant à soi-même. Y hay una suerte de presencia del cuerpo vivo consigo mismo. Qui est inextricablement mélangée. Que está inextricablemente mezclada. Avec ce que nous avons l'habitude de considérer comme les mouvements de l'âme. Con lo que tenemos el hábito de considerar el movimiento del alma. Et il y a en plus. Y hay además. Une homogénéité évidente. Una homogeneidad evidente. Mais substantielle. De lo sustancial. Et incompréhensible. E incomprensible. Entre la psyché et le soma de la personne singulière. La psyché y el soma de la persona singular. Aristote disait que le cadavre de Socrate n'était pas Socrate. Aristóteles decía que el cadáver de Sócrates no era Sócrates. Je dirais de façon plus amusante. Diré de una manera más divertida. Que l'âme de Kant. Que el alma de Kant. N'aurait pas pu habiter le corps d'Avant-Gardner. No podría haber habitado en el cuerpo de Avant-Gardner. Et pas l'inverse. Y tampoco a la inversa. Ça a l'air de stupidité. Eso parece una estupidez. Toute la question est là. Pero ahí está toda la cuestión. Pourquoi l'âme de Kant ne pourrait pas habiter l'âme de Kant? ¿Por qué el alma de Kant no podría habitar en el alma de Avant-Gardner? La fisiología humana es ya quelque chose comme. La fisiología humana es ya algo como. Como animado. Como animado, se puede decir. Ya de la patología autoinmune. Ah, está la patología autoinmune. Donde los mecanismos de defensa del cuerpo. Donde los mecanismos de defensa del cuerpo. Se tourne contre le corps. Viran contra el cuerpo, giran. Son censé protéger. Es un cuerpo que se considera que debe proteger. Et ce processus. Y ese proceso. Peut difficilement être compris comme l'effet. Puede difícilmente ser entendido como el efecto. D'une influence externe. De una influencia externa. De l'âme sur le corps. Del alma sobre el cuerpo. Je veux dire que si ça se passe. Quiero decir que eso ocurre exactamente como en los casos en que en la clínica vemos a alguien destruirse psíquicamente. Y pienso que es la suficiente luz que nos debemos considerar la idea imaginación sensible. De una imaginación sensible y más generalmente corporal. Ce sont là, c'est un séminaire. Son estas, es un seminario. Des idées embryonnaires, tentatives de penser. Ideas embrionarias, intentos de pensar la cuestión. Mais je vois qu'il y a une conclusion solide que nous pouvons. Pero creo que hay una conclusión sólida que podemos. Tirer du point de vue psicanalítico. Extraer desde el punto de vista psicoanalítico. C'est que l'essentiel de la psyché est de l'imagination. Es que lo esencial de la psyché es de la imaginación. Et que cette imagination est défonctionnalisée. Es que esta imaginación está disfuncionalizada. Il y a une fameuse phrase de Hegel qui disait que. Hay una famosa frase de Hegel que decía que el hombre. Est un animal malade. Es un animal enfermo. En vérité, l'homme est un animal fou. En verdad, el hombre es un animal loco. Totalement inadapté pour la vie. Totalmente inadaptado para la vida. Une espèce qui aurait disparu. Una especie que habría desaparecido. Le moment même où elle est apparue. En el momento mismo que apareció. Si elle n'avait pas été capable au niveau collectif. Si no hubiera sido capaz a nivel colectivo. D'une autre création. De otra creación. C'est-à-dire la création de la société. Es decir, de la creación de la sociedad. D'institutions. Instituciones. Qui incarnent des significations. Instituciones que encarnan significaciones. Cette création, nous ne pouvons que l'imputer. Esa creación solo podemos imputarla. A la capacité créatrice. A la capacité
collectiva anonyme, de los colectivos humanos anónimos, c'est-à-dire ce que j'appelle l'imaginaire institué. Es decir, lo que yo llamo el imaginario instituyente. Mais de ça, nous parlerons demain. Pero de eso hablaremos mañana. Je vous remercie. Les agradezco. Ontología quedó encubierto por la ontología tradicional
y por lo que él llama la hipercategoría fundamental de la determinación. Cuando habla de las formas histórico-sociales nuevas y plantea que surge la creación, diferencia, y una diferencia que para mí no es clara, que se puede dilucidar por nuevo, pero no explicar. ¿Cuál es entonces la diferencia entre dilucidar y explicar? Hoy desarrolló el tema de la imaginación radical. En cuanto a la relación entre percepción e imaginación, escribe Castoriadis, me parece que esto es importante aclarar las relaciones complejas entre percepción e imaginación. Dice Castoriadis, lo viviente no crea en libertad absoluta su sistema de captura, su interpretación de los elementos del medio ambiente, sino que se apuntala en lo dado, en lo ser ahí de lo que es. Diferencia entonces, condicionamiento de determinismo. La imaginación radical dice, es, y acá viene el debate, independiente de toda percepción, pero al mismo tiempo dice, el niño transforma lo que se le ha dado por lo que encuentra al darle un sentido, pero esto no sucede sin relación con el sentido que se le ha dado. Todo bebé distingue una mirada cargada de amor y una cargada de odio. Por un lado, entonces, el psiquismo no crea en libertad absoluta, sino que trabaja sobre lo ya dado. Por otro lado, la imaginación radical es independiente de lo percibido, lo cual nos conduce al problema de la relación que podría haber planteado Freud entre verdad material, verdad histórico-vivencial, realidad psíquica. Por la defuncionalización, plantea Castoriadis, que conduce a la imaginación radical y por el predominio del placer representativo sobre el placer de órgano, se explica la complejidad del magma psíquico. Dice, y eso es lo que teoriza permanentemente, que la representación no es un vehículo, sino un principio activo. ¿Cuál es el nivel de analogía entre el magma psíquico y el magma de las significaciones imaginarias sociales? En el magma psíquico, lo determinante es lo pulsional, la exigencia de trabajo. ¿Cuál sería el equivalente a lo pulsional en el imaginario social? Por momentos, Castoriadis usa la imaginación radical como sinónimo de lo inconsciente. Pero podemos pensar también en el interior del inconsciente una viscosidad libidinal por incremento de la pulsión de muerte, por lo cual nos vemos obligados a plantear cuál es el grado de imaginación radical posible. Cuando dice que se da el placer de representación en detrimento del placer de órgano, ¿no valdría la pena plantear no solo una oposición o una antinomia, sino también una eventual potenciación del placer de órgano a partir del placer de representación? Hay una formulación que a mí me gustaría que se pudiera aclarar más. Dice que el placer de representación predomina sobre el de órgano y se vuelve más fuerte. No se corre el riesgo de desvalorizar la importancia de la satisfacción directa de la pulsión de lo corporal. Caracteriza al individuo, al sujeto humano, como dividido en una mónada, una tríada, un individuo social y un sujeto humano propiamente dicho, que tendría una actividad reflexiva, deliberativa y praxis lúcida. ¿Cómo se podría articular esta duplicidad del yo con la duplicidad del yo freudiano en términos de un yo defensivo y un yo historizante? ¿Habría relaciones posibles de establecer? Por momentos define al sujeto como sustancia, no como sustancia, sino como pregunta y como proyecto.
Por momentos pareciera que considera al sujeto como sujeto a todo el manga físico con sus diferentes instancias. Pregunta, ¿podría ser pensada la situación analítica como un manga cuya elucidación es siempre parcial? Freud plantea que el yo contiene la historia de las sucesivas elecciones de objetos, así como la historia de lo que el yo representó para esos objetos. El yo entonces también contiene la historia de las instituciones sociales y de las significaciones imaginarias mediante las cuales fue socializado. Cafferet plantea en todo su énfasis, que yo comparto, en la creación, que el análisis consiste justamente en la instauración de una subjetividad reflexiva y deliberante que ha dejado de ser una máquina pseudo-racional y socialmente adaptada al incorporar la imaginación radical. Plantea entonces la meta del análisis como una actividad práctico-poética de la auto-alteración del analizado. Y dice, rigurosamente hablando, la aparición de un otro ser. La pregunta es cómo conjugar ese otro ser con la fidelidad que en un análisis debe permanecer hacia ciertas referencias históricas fundantes. En última instancia, es cómo conjugar eso otro con lo que permanece, la permanencia y el cambio. Con respecto a la sublimación, lo plantea como desplazamiento de los objetos primordiales hacia objetos socialmente propuestos, desligados de la objeción, pero son, sin embargo, objetos de investidura. La pregunta es, ¿investidura de quién? ¿Cómo diferenciar la sublimación de la adaptación, de la idealización? ¿Puede pensarse la sublimación sin considerar el significado que tiene para este ideal del yo propio, la actividad de la cual se trate? ¿Puede haber sublimación en discordancia con los valores admitidos en el campo cultural? ¿Se puede definir la sublimación solo de los ideales colectivos? Yes.
cuando además uno hacía política, siempre recuerdo la carta voluntaria de bienvenida de la revista de Socialismo Barbarie, porque de manera un tanto extraña anunciaba el fin de la política, anunciaba la imposibilidad de constituir una organización política revolucionaria, por lo menos desde una revista teórica, y daba a entender que se iniciaba un tiempo cultural. Eso fue más o menos en el 65, creo. Leyéndolo en aquella época, uno se sentía feliz de la muerte de la política, porque era la política burguesa, no ocurría para los otros. Y lo que se iba a crear era lo otro, a la política. Yo creo que de alguna manera en mayo del 68 consuma eso en los dos sentidos, decreta la muerte de la política, la consuma, y al mismo tiempo lleva a las paredes lo que quedaría como saldo de esa última editorial, que es la imaginación. Nos quedaba la imaginación, muerta la posibilidad de una política que transformase al mundo. Yo lo veo muy, por lo menos desde mi perspectiva, el pensamiento de Castellón, y le sigo la pista, el rastro, desde una intencionalidad política, que fue lo que me interesó básicamente de su lectura y su crítica a la burocracia soviética y a los modelos totalitarios. Con respecto a lo que me gustaría preguntarle, no tanto de lo que dijo hoy, sino de lo de mañana, son dos o tres puntos que tienen que ver básicamente con la relación de sus textos y con lo que yo trabajo, que es con el mundo de las ideas y la cultura moderna y esta actualidad donde aparece la tensión teórica entre modernidad y posmodernidad. Me gustaría preguntarle, en primer término, a partir de ese énfasis que Castoriadis presenta en un concepto que es la creatividad singular y colectiva, la creatividad para no solamente hacer la historia, sino para producir la cultura en la historia, la posibilidad de la esperanza de otra historia. Castoriadis piensa que esa cultura es un nuevo ethos, es una nueva esencia que aparece como lo nuevo, casi totalmente nuevo, a partir del imaginario social actuando en términos de experiencias concretas. ¿Cómo relaciona o cómo resuelve el problema de la creatividad en un mundo como el actual, donde el problema del valor está naufragado, acongojado, desaparecido o cada vez importa menos en cuanto a la praxis en la sociedad? Es decir, si tuviese que vincular el problema de la creatividad con el problema de valores hoy en la sociedad occidental, su visión sería pesimista u optimista. La segunda pregunta sería, estas nociones de imaginario social, de imaginario radical, que de
plantean casi dos grandes protagonistas en la escena, que es la imaginación y la sociedad. ¿Cómo puede ser problematizada y analizada hoy cuando el imaginario social y hasta, diría yo, el fetiche, la alucinación, el fantasma de la imaginación radical es casi el producto permanente que nosotros tenemos a partir de una sociedad esencialmente más mediática, que hace de la producción de la mercancía imaginación, que hace de la constitución de las sociedades de masa imaginarios sociales permanentes, una capacidad infinita, diaria, cotidiana, casi final en la historia de la espiritualidad del hombre. ¿Cómo plantea él la posibilidad de distinguir o poder pensar o seguir pensando imaginario social en una sociedad donde el poder se maneja, aparece, se constituye a partir de la permanente creación, generación del mito de que es una sociedad y un poder creativo que constituye casi cotidianamente imaginarios sociales de todo tipo y para cualquier gusto de consumo? Imaginario, instituyente, el imaginario radical
es algo por ahora entre nosotros que podemos pensar pero no podemos imaginar. Creo que esto no sería una formulación que ponga en riesgo, evidentemente, las formulaciones que nos ha hecho y que hemos escuchado y hemos leído en Castoriadis. Pero entonces vemos lo mismo, ¿no es cierto? Si caemos, sabemos lo mismo a partir de lo que estamos hablando. Hay una cosa que me llamó mucho la atención. Como decía, por fin un filósofo que está en el psicoanálisis. Y por fin, de pronto, un filósofo que encuentro que, en su punto de partida, toma el complejo de Edipo, es decir, de lo triádico inicial, viniendo desde el imperio de la mónada, ¿no es cierto? Toma, al menos en el 76, la hipótesis o la formulación de Lacan. Lacan habla de un Edipo estructural. Y Castoriadis, en el 76, en el libro que está editado en esa época por lo menos, dice que la concepción de Lacan sobre Edipo va más lejos que Freud en el carácter simbólico que ésta adquiere, el Edipo que ésta adquiere para él. Y ahí entonces es donde comencé a inquietarme, ¿no es cierto? Porque es algo que evidentemente, si estamos hablando de imaginario, ¿por qué ha rechazado Lacan, ¿no es cierto?, el imaginario que justamente moviliza Freud en la estructura edípica? ¿Por qué ponerlo como una marca pasiva que el individuo recibe, el niño recibe en un cierto momento, en el momento inicial de su vida, ¿no es cierto? Digo, en la evolución inicial de su vida, efectivamente social. ¿Por qué justamente toda la crítica que dirige la historia de Sartre al estructuralismo también? ¿Por qué en este punto, sin embargo, coincide con él? Entonces comencé a pensar por cuáles eran las consecuencias que tenía esta concepción. Porque tiene que ver el problema, la toma de posición y en su frente del Edipo, de un problema fundamental que justamente es aquel del cual parte la carga. Cuando Freud se preguntaba, ¿quién carga la primera carga de energía, de violencia, al super-yo? ¿No es cierto? Bueno, tenía que dar cuenta de ella en el Edipo y tenía que decir, decía Freud, y es el problema fundamental, la agresión que carga al super-yo proviene del sujeto mismo, es decir, del mismo yo. Es decir, que el sistema utiliza el propio sometimiento del sujeto, la propia agresión, para contener el despliegue de sus propios límites imaginarios, por lo tanto, y sociales también. Entonces, si la cosa es así, ¿por qué, me pregunto, lo que preguntaba yo, que le pregunto a Castoriadis, ¿por qué entonces extraer, justamente, relegar el problema del imaginario en la concepción del Edipo de Freud? Insisto esto porque me parece fundamental y es lo que voy a querer seguir hablando después, porque tiene que ver con el problema de la política. ¿Por qué le dicen a José? ¿O voy a España? Lo que pasa es que yo tengo poco tiempo. La pregunta es, se la sigo, ¿por cuál? Da la concepción de la carta. ¿Por cuál? El problema, según le, de la violencia, de la agresión contra su amante, dispare, da la resolución de Jimbien, la cañera, que es el salario. Y digo esto porque el problema de la violencia me parece que desde el punto de vista político es fundamental. Es fundamental porque creo que aparece, si todo claramente por Freud, en el problema del terror. Si en el Edipo no hay simplemente impronta, pasiva, pacificante, donde en última instancia el niño reconoce al padre que le impone su ley y buenamente sometido, ¿no es cierto?, se pliega a ese acto de donación que es el recibir el nombre y el apellido, ¿no es cierto? Sí, la cosa es así, no hay drama en la psiquis humana, por lo menos en el sentido que lo dice Freud. No hay tragedia en la estructura de lo humano, ¿no es cierto?, tal como lo está planteando Freud en el campo del Edipo. Si la cosa es así, también aparece el otro problema derivado de esto. La primera marca que separa al niño de la madre en la estructura triádica es el terror. Yo sé que para acá, evidentemente, el terror es la marca materna,
la clave evidentemente huye de la locura, ¿cierto? Pero para hacernos caer en otro lugar, yo no creo solamente que la locura venga, como dice muy bien Pierre Valadier, ¿no es cierto?, de esta expresión, de esta inclusión, por decirlo así, imaginariamente, del hijo, de la hija, en el cuerpo paterno como una parte de él. Hay ese peligro, es cierto. Pero hay otro peligro mucho mayor, que es aquel al cual se está dirigido constantemente el análisis de la historia, en el cual vamos a coincidir. Es el siguiente: la ley también puede volverlo para otra. ¿Puede? La no siempre ser de bien. Entonces el problema, lo siento, sigo o paso, tengo que plantear la cosa. Entonces el problema es el terror. La primera marca que separa al niño de la madre no es simplemente una estructura simbólica, sino una estructura que cae del terror en el cuerpo. Si no, no habría separación. Entonces, esta concepción de Freud, donde acentúa el problema del terror y que es importante para nosotros, porque lo que me lleva a exponer todo esto es comprender si no está justamente el imaginario, tanto radical como instituyente, detenido por el terror. Entonces, voy, con el problema Freud, voy viendo cómo este problema del terror se sigue abriendo y constantemente está presente en él. Por ejemplo, en la concepción de la aparición de la conciencia, ¿cierto?, la estructura ya psíquica donde hay ello, yo y superyo. Claramente, Freud dice, la conciencia está formada por tres angustias, y las tres angustias son angustias de muerte. Es decir, que la conciencia no puede, a partir de la ley, ¿cierto?, incluir dentro de sí el imaginario instituyente, no puede instituir dentro de sí el imaginario radical. Tiene evidentemente que ceñirse rígidamente por la ley del padre, que es en última instancia la que normaliza la conciencia, y al mismo tiempo le concede su estructura lógica y moral. Tiene que sentirse tan profundamente, tan cabalmente a esta determinación imaginaria social, que es la que el niño vivió como enfrentamiento con el padre y que por una regresión, Freud lo dice, es un problema cuantitativo. El niño para enfrentar al padre regresa moralmente para identificarse con él y hacerle al padre lo que el padre quería hacerle a él. Entonces, estamos viendo que después hoy, cuando sigue desarrollando esto y llega este campo a la conciencia, donde la señal de angustia es como una especie de índice intelectual en la conciencia, que dice, no, este es un error, por aquí no hay que seguir, porque esto es pensar mal. ¿Por qué? La señal de angustia anuncia la conciencia, la angustia mortal que se puede desencadenar. ¿No puede seguir? Bueno, yo voy a... Sí, segundo punto. Freud, cuando habla en Más allá del principio del placer, se refiere a, viniendo del trauma de la guerra, del trauma antiguo de guerra, se refiere a lo siguiente: de pronto descubre allí que aquellas condiciones de vida que hacían posible, ¿no es cierto?, la presión de Eros, tanto la inclusión de los hombres en un ámbito más amplio de visibilidad, de algún modo, de pronto descubre que esas mismas condiciones arrastran, ¿no es cierto?, la muerte y la repetición. Y lo descubre después de la guerra, de la edición de la guerra del trabajo. ¿Y qué descubre allí? Que por ciertos estímulos externos, por ciertos poderosos, el aparato psíquico se ve desbordado. Él utiliza palabras como perforado, anegado, paralizado, y toda la estructura psíquica, por decirlo así, retrocede a un nivel donde comienza, sin seguir completamente a Freud en sus concepciones del instinto de muerte. Podemos pensar que evidentemente lo que allí está contenido, la penetración más fundamental, llegó hasta el nivel de lo imaginario radical, que fue convertido, ¿no es cierto?, en una especie de imaginación de muerte. Después, aparece en otras, no voy a tomar más, voy a ver si porque las pasas, podemos hablar también de esto que estamos, pero lo que me interesa es lo siguiente. Castoriadis dice, lograr la autonomía por el pensar y su habilitación del imaginario radical.
y también el instituyente por lo social. Y entonces el problema que me queda a mí es si, en el fondo, partiendo de la concepción del Edipo, de la tragedia y el terror, no está incluido en la propia determinación de la estructura psíquica, pueda imaginarse un tránsito mucho más grave, más flexible, por decirlo así, desde lo pulsional y lo imaginario, ¿no es cierto?, hacia el campo del pensar y del pensar hacia el campo pulsional. Sin embargo, y esta es la pregunta también, usted dice, por dos veces lo dice, y me llamó la atención, porque un poco contradice, ¿no es cierto?, esta concepción. Usted dice que en la interpretación clínica es posible interpretar el género desde el afecto a la representación, pero que ya la interpretación no cabe cuando se va de la representación al afecto. Es decir, de allí abrió un corte donde la racionalidad no puede penetrar en ese lugar arcaico, así desalojado, ¿no es cierto?, por el terror. Entonces, yo pienso, y esta es la última cosa que le voy a preguntar, yo pienso si no tendríamos que, por lo tanto, para hablar del problema de la democracia, de la democracia ateniense, y verificar justamente nuestra propia realidad democrática y la realidad democrática, también pienso, de los países europeos. Digo, sí, no habría que entrar en una concepción distinta de la democracia, porque es un poco difícil que a través de la mera reflexión, de la mera autonomía, ¿cierto?, podamos penetrar las capas de ese terror que a nivel individual no pueden ser vencidas muy difícilmente, y que solamente requiere un campo colectivo de enfrentamiento para poder enfrentarlo en la realidad. Entonces, pensé que tal vez habría que acotar, delimitar esta concepción de la política excesivamente planteada como democracia consciente, que creo que es fundamental, evidentemente, para alcanzarla, pero incluyendo otros aspectos que en el campo de la política también se revelan como imponiendo el terror y, por lo tanto, la falta de institucionalidad, sí, la falta de creatividad, tanto imaginario individual como social. Y pensé entonces en la concepción de la guerra de Clausewitz, donde para él la política es inseparable. La política no es un campo meramente simbólico, no lo creo tampoco que sea para la historia, pero sí, podemos hablar de esto como de preguntas nada más. Donde la política no es un campo meramente simbólico, sino que sería el extremo de una cadena. Por una parte está la política y por otra parte está la guerra. Y dice Clausewitz, aproximadamente, ahora, cuando las pulsiones que llevan al enfrentamiento y a la resistencia desaparece, la guerra, es decir, el dominio, el intento de dominar la voluntad de los demás, desaparece prácticamente. La guerra aparece como puramente política, es decir, como política sin guerra, por lo tanto, como política puramente simbólica, y termino. Pero cuando vamos a otro extremo, cuando las expresiones aparecen enfrentando el poder y su materialidad, entonces ahí queda desplazada la política, nosotros lo conocemos muy bien, y aparece la guerra como un enfrentamiento sin política. Y en esta situación, entre política sin guerra y guerra sin política, veo que está planteado el tema del Edipo, ¿no es cierto? Tal como me interesaría escucharlo por parte de nuestro analista. Respecto a la revolución del geologista.
Voy a empezar por la intervención del señor Rosichner. Je crois qu'il y a, y a un débat de malentendu. Creo que, bueno. Hay un malentendido, al menos en el principio, respecto de lo que yo pienso del Edipo en Freud y en Lacan. Todo lo que yo he escrito respecto a eso es que, en traitant de l'Edipo, Freud traite du problème de la socialisation. Oui, s'il vous plaît, reprenez cette dernière. En traitant de l'Edipo, Freud traite en fait le problème de la socialisation de l'individu. Tratando del Edipo, efectivamente Freud trata el tema de la socialización del individuo. Et ça, c'est indépendant du fait de savoir. Y esto es independiente del hecho de saber. Si l'Edipo se noue et se résout. Si el Edipo se anuda y se resuelve. Dans la pastoral. En la pastoral. Dans la terreur. Es el problema de la socialización y eso es lo importante. Y anoté en una nota a pie de página. Agregué en una nota a pie de página. Que, o más por una parte evidente. Y que al menos por una en parte. Que el mérito de haber soutenido, de haber souligné. Que el mérito de haber subrayado. Este aspecto. El pensamiento freudiano revient a Lacan. Le corresponde a Lacan. C'est la seule phrase positive sur Lacan que j'ai jamais écrite. Es la única frase positiva sobre Lacan que yo jamás pronuncié. Et je dis que c'est, j'ajoute, je crois, cette note. Y en esta nota, yo agrego que ce mérite restera imprescriptible. Ese mérito es imprescriptible. Quelles que soient les folies auxquelles Lacan se livre par ailleurs. Sean cuales fueran las locuras a las que Lacan se entrega después. Bon, alors, je crois effectivement que il y a quelque chose que Lacan soit ajouté, soit fait voir. Y creo que hay efectivamente algo que Lacan ha agregado o que ha hecho ver. Qui n'est pas là dans Freud. Y que no está bien. Et je risque Rolichner de l'éternité. Y le agradezco a Rosichner que lo haya aclarado incluso para mí esto. C'est que dans Freud, y es que en Freud, le triangle édipien, el triángulo edípico es como decirles. Y a un côté du triangle qui est tracé. Imaginez un tableau noir, un triangle. Bueno, ustedes imaginen un pizarrón y un triángulo. Y a un triángulo. Avec une flèche qui est bien tracée. Con una flecha trazada. C'est l'amour du petit pour sa mère. Es el amor del niño por su madre. Freud le restant un petit garçon, ça nous intéresse pas. Freud habla de un petit garçon. Il y a un autre vecteur, un autre côté avec une flèche. Hay otro vector, otra flecha. Avec deux flèches qui est bien tracée. Con dos flechas. C'est que le père intervient pour interdire à l'enfant. Que el padre interviene para prohibirle al chico este amor. Y que ça crée chez l'enfant une réaction qui est de haine avec un père qui est d'envie d'enfant pour penser, etc. Y bueno, y que a partir de ahí hay odio del chico con relación a su padre. Le côté qui manque. El lado que falta. C'est le rapport de la mère à l'enfant. Es la relación de la madre con el hijo. Y la interdiction que le père exerce à l'égard de la mère. Y la prohibición que el padre ejerce con relación a la madre. A mon avis, le mérite de Lacan, es lo que él ha dicho. Y yo creo que el mérito de Lacan es que el padre no interviene más solamente para separar al hijo de su madre. Es que el padre no interviene solamente para separar al chico de la madre. Mais le interviene todo el tiempo para separar a la madre. Sino que interviene todo el tiempo para separar a la madre del chico. Ça, pour ce qui est de ce que moi je crois comme amour de Lacan. Bueno, esto para lo que yo veo como amor de Lacan. En cuanto al régimen. Je ne peux pas vous avoir bien compris, peut-être parce que ça résonne beaucoup.
Le confieso que me parece que no entendí muy bien, quizá porque hay una gran resonancia. En sus consideraciones sobre Clausewitz, sobre el poder, sobre la guerra. Si es que entendí bien el comienzo de su intervención. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur l'impression qu'on peut avoir. Estoy absolutamente de acuerdo con usted sobre la impresión que se puede tener. En el sentido de que hoy en día el imaginario radical semble disparu et dévoré par l'imaginaire institué. Parece haber desaparecido, haber sido devorado por el imaginario instituido. Je crois pas que ça simplement l'effet de la chute de l'Empire soviétique. No creo que sea solamente por efecto de la caída del Imperio soviético. Quiero decir con esto. Il y a eu toujours des phases dans l'histoire. Il y a eu siempre phases de la historia. Où l'activité instituante, on va se dire, inexistante. Et donde la actividad instituyente fue, por decirlo así, où il n'y a pas de création vraiment nouvelle. Donde no ha habido creación verdaderamente nueva. Et je crois que l'histoire occidentale depuis 1750. Y creo que la historia occidental desde 1750. Et même avant, incluso antes, nous a habitués à considérer que cette espèce de effervescence adquirie est instituante, parce qu'elle incluait la contestation des formes déjà instituées. C'est l'état normal de la société. Or, c'est pas l'état normal. Y bueno, no es el estado normal, quiero decir habitual. Ahora, ¿sabes? Y bueno, eso puede ser más penoso. Eso depende del punto de vista en el que nos ubiquemos. Si usted se pone en el lugar del historiador, del observador, diría que la sociedad occidental traversa una fase pause. Bueno, le diría que la sociedad occidental está atravesando un momento de decadencia. Si usted toma una posición política, usted se preguntará con angustia si esa fase está allí para durar o si es provisoria. Yo creo que usted llegaría a la conclusión a la cual yo llego. C'est-à-dire que d'un côté, il faut être lucide sur les faits. Et que, por un lado, hay que ser lúcido con relación a los hechos. Mais de l'autre côté, ça ne sert pas à chose à s'interroger. Pero por otro lado, no sirve de gran cosa interrogarse. Sur le fait de savoir si ce qui se passe maintenant va se prolonger pendant. El hecho de saber si lo que pasa ahora va a prolongarse. Pendant 10 ans, pendant 300 ans. 10 años o 300 años. Mais que l'important, c'est de faire de sorte que ça ne se prolonge pas. Sino que lo importante es actuar, hacer de manera que eso no se prolongue. Bueno, eso es lo que yo quería decir teniendo en cuenta las limitaciones con relación al tiempo. Y ya que empecé al revés, voy a seguir al revés. Si vous étiez un philosophe aristotélicien démocrate,
si usted fuera un filósofo aristotélico democrático. Ah, sí. Et que vous trouviez à Constantinople après la publication du décret de Théodose le Grand. Y si usted se encontrara en Constantinopla después de la publicación del decreto de Teodosio el Grande. Que interdicía a los cristianos de visitar el imperio. Que les prohibía a los no cristianos habitar en el imperio. Y en même temps, vous voyez que le démos de Constantinopla est de l'Empire. Y usted se diera cuenta que en Constantinopla y en todo el imperio. No se pasionait que por una sola cosa, c'était que les courses dans l'hippodrome. Ne se passionnait que pour une seule chose. Et solamente se apasionaba por una sola cosa. C'était les courses dans l'hippodrome. Et eran las carreras en el hipódromo. Et la concurrence entre les verts et les azures. Y la competencia entre los verdes y les azules. Oui, c'est ça. Sí, sí, los verdes y los azules. C'est-à-dire, je sais pas moi, la concurrence entre la grande équipe d'un parti. Vive Boca et Zwang, donc. Bon. Eh bien, quelle conclusion vous auriez tiré? Et bueno, quelle serait sa conclusion, donc? Je ne servirais à rien de sortir dans la rue et essayer de faire une propagande anti-chrétienne et démocratique. Non, serviría de nada, salir à la calle à faire une propagande anti-chrétienne et anti-démocratique. Et vous diriez à la conclusion qu'il n'y a plus de politique possible. Et vous diriez à la conclusion de qu'il n'y a plus de politique possible. Il n'y a qu'une question d'éthique individuelle. Solamente una cuestión de ética individual. Y peut-être si vous aviez une vision historique, quizás si usted tuviera una visión histórica, vous auriez émigré vers l'Allemagne, usted se hubiera ido a Alemania, en essayant d'apprendre la philosophie aux Saxons. Tratando de enseñar la filosofía a los sajones. Aux barbares de l'époque. A los bárbaros de la época. Je dis ça pour dire que je ne crois pas que c'est la situation actuelle. Yo digo esto solamente para decir que no creo que esa sea la situación actual. Je crois que cette société n'est pas morte à travers une phase. Yo creo que esta sociedad no está muerta, que atraviesa una fase que para nosotros es muy difícil. Pero que no se podría, ¿sí? Y para la segunda cuestión. Ah, oui. No, ya hay algo que agregar. C'est sur le problème de la créativité et le problème de la valeur. Sobre la creatividad y el problema de los valores. Si on prend le terme valeur, la palabra valores, encore une fois dans une acception descriptive et sociologique, en una acepción descriptiva y sociológica, il ne peut pas y avoir une société sans valeur. No puede haber sociedad sin valores. Par exemple, la société actuelle est une société qui a des valeurs bien établies. Bueno, la sociedad actual es una sociedad con valores bien establecidos. Elle n'en a qu'une. Tiene un valor. Sa valeur, c'est la valeur. Ese valor, es el valor. Como quizá hubiera dicho. Es el valor económico, es el dinero. Enriquezcanse. Es todo lo único que importa. No importa de qué manera. Bien entendu, c'est pas une valeur que nous partageons. Por supuesto, no es un valor que nosotros compartamos. Y aussi, ça pose un problème du point de vue de la posibilidad. Y eso plantea un problema desde el punto de vista de la posibilidad del sistema de se reproducir con esa sola valor. De la posibilidad de que el sistema se reproduzca con ese único valor. Pero me parece evidente que si se manifestara de nuevo un movimiento creativo, pero que si se manifestara de nuevo un movimiento creativo en la sociedad contemporánea, sa créativité se manifesterait aussi, je dirais même en premier lieu. Esa créativité se manifestaría también, y yo diría que hasta en primer lugar. Par la création d'autres significations et d'autres valeurs. Mediante la creación de otras significaciones y otros valores distintos a los que están en curso. Et c'est pour ça d'ailleurs. Y por eso es además. Que c'est tellement difficile. Que es tan difícil. Parce que un mouvement démocratique. Sa tâche n'est pas simplement la tarea del movimiento de changer quelques institutions politiques. Hoy en día no es solamente la de cambiar algunas instituciones políticas. C'est tout le mode de vie de l'homme contemporain qui est la question. Es todo el modo de vida de los hombres contemporáneos que está puesto en tela de juicio. Alors, je ne sais pas si j'ai bien compris votre deuxième question. No sé si entendí bien su segunda pregunta. Mais quand vous dites le mouvement, une société médiatique ou une constitution, il y a une société.
Usted habla de una sociedad mediática donde hay una prostitución. Dans la mesure où les ensembles sont plongés dans le magma.
en la medida que los conjuntos están hundidos en el mar. La primera cuestión es la creación ontológica. La segunda se refería a la creación ontológica. Ce que j'entends par là est très clair. Lo que yo entiendo con eso es algo muy claro. Je n'entends pas bien entendu qu'il y a des molécules qui apparaissent. Es que entiendo que hay moléculas que aparecen. J'entends que c'est le propre de l'être. Entiendo que es propio del ser. De créer des formes. Crear formas. Et que c'est par là que se manifeste l'être de l'être. Y es por esa vía donde se manifiesta el ser del ser. Como creación de formas. Como creación de formas. Y esta creación de formas. Y esta creación de formas. No se detiene, es decir, la dimensión temporal. No se detiene, quiere decir que tiene una dimensión temporal. Y es en ese sentido que yo digo que el tiempo es creación. Y en ese sentido es que yo digo que el tiempo es creación. Bueno, a nosotros nos parece. Cette création de formes, que esa creación de formas est particulièrement dense et riche, es particularmente densa y rica dans ce genre de l'être qui est formé, en ese campo del ser que está formado par l'histoire de por la historia de la humanidad. Quant au rapport entre explication et élucidation, en cuanto a la relación entre explicación y elucidación, je pense qu'il y a trois niveaux. Pienso que hay tres niveles. La explicación concierne a todo lo que es este conjuntista identitario. J'explique, ça veut dire que je mets à jour. Explico quiere decir. Explico quiere decir que pongo a la luz, saco a la luz. Las relaciones conjuntistas, identitarias, deterministas. Deterministas, même si son simplement probabilistas. Deterministas, incluso si son simplemente probabilistas. Qui existent entre différents phénomènes, entre différentes données. Qui existent entre différents phénomènes, entre différents datos. Après, il y a la compréhension. Después está la comprensión. Au sens de Max Weber. En el sentido de Max Weber, si usted quiere. Et qui a marqué aussi un rôle énorme en psychanalyse. Y que en parte también juega un rol enorme en psicoanálisis. La compréhension, ça veut dire. La comprensión quiere decir. Du sens secret quelque part. Ha sentido creado en alguna parte. Ha sido creado. Je viens après. Yo vengo atrás, vengo después. Et j'essaie de restituer ce sens. Bueno, y yo me trato de restituir ese sentido. Alors, si nous parlons de société, je peux faire de la sociologie. Bueno, si hablamos de sociedades, si hacemos sociología. J'essaie de restituer le sens de notre société, la signification de notre société. Intento restituir el sentido, la significación de otra sociedad. Notre période historique. O de otro periodo histórico. Ou tout simplement, o simplemente de comprendre le sens de l'action de quelqu'un qui sort par la porte. Comprender el sentido de la acción de alguien que sale por esa puerta. Et pour une partie essentielle, je crois. Y en una parte esencial. Peut-être pas exhaustive. Quizá no exhaustiva. Le travail clinique de la psychanalyse participe de cela. El trabajo clínico del psicoanálisis participa de eso. Pese a lo que haya dicho Lacan, on essaye de comprendre ce qui s'est passé dans l'histoire. Uno trata de entender lo que ha pasado en la historia. On essaye de retrouver. Se intenta encontrar. Le sens que le sujet donnait. El sentido que el sujeto le daba. A tel événement, par exemple. A tal acontecimiento. Bueno, vous avez posé la question par la suite. L'événement qu'il avait pu comprendre. Creo que usted lo mencionó, eso. Et le sens qu'il continue à lui donner. Y el sentido que él sigue dándole. Il y a peut-être un sens fossilisé. Quizá haya un sentido fossilizado. Mais qu'il continue d'agir en le présent. Pero que continúa actuando en el presente. Mais en tout cas. Pero en todo caso. Nous venons après un sens qui a déjà été créé. Venimos después de un sentido que ya ha sido creado. Y intentamos recrearlo. Non, l'élucidation, c'est autre chose. Bueno, l'élucidation es otra cosa. L'élucidation, ça concerne. Bueno, eso concierne. Notre effort. Nuestro esfuerzo, nuestro esfuerzo. De réfléchir ce que nous faisons.
acción. Même quand il s'agit. Incluso cuando se trata. D'une action qui est la réflexion elle-même. De una acción que es la reflexión misma. Par exemple, par excellence. Por ejemplo, por excelencia. La philosophie est lucidation. La filosofía es dilucidación. La philosophie n'est pas compréhension. La philosophie. La filosofía no es comprensión. Presuppose l'explication. Presupone explicación. Et peut utiliser l'explication sur certains segments. Puede utilizar la explicación en algunos segmentos. Et presuppose la compréhension. Presupone la comprensión. Et peut l'utiliser. Puede utilizarla. Mais son travail central est propre. Pero su trabajo central y propio. N'est pas d'expliquer. No es explicar. Ce qui est l'affaire des sciences dites exactes. Ese es el tema de la ciencia llamada exacta. Ni de comprender lo cual es el tema de las disciplinas humanas. Es dilucidar l'être el ser et notre existence dans l'être. Y nuestra existencia en el ser. Ça ne peut pas être un travail de compréhension. Pero ese no es un trabajo de comprensión. Pourquoi? ¿Por qué? Parce que dire que ce serait un travail de compréhension. Porque decir que eso fuera un trabajo de comprensión. Il y a déjà un sens, une signification qui est déposée dans l'être. Sería decir que ya hay un sentido, una significación que está depositada en el ser. Et que nous essayons de déchiffrer. Y que tratamos de descifrarlo. Mais ça, c'est un théologue. Un théologien. Eso lo haría un teólogo. Ou un philosophe théologien. O un filósofo teólogo. C'est pas un philosophe qui le dirait. No sería un filósofo qui le dirait. Un philosophe ne peut pas commencer en posant que l'être a un sens. Un filósofo no podría empezar diciendo que son las creaciones humanas las que tienen un sentido o una significación. Y una parte de esas actividades humanas consiste en imputar una significación al ser. Eso es lo que hacen todas las sociedades humanas. Pero sabemos justamente que esa tentativa resulta de la necesidad insuperable de los seres humanos de encontrar un sentido que los conduce a proyectar sentido sobre el ser. Eso es lo que decía más o menos Freud cuando hablaba de la religión. Que decía que la religión intenta reemplazar a la ciencia física por la psicología. Y el antropomorfismo lo que muestra. Y tratar de buscar un sentido en el ser es antropomorfizar el mundo. Pero podemos dilucidar. El ser y nuestra relación con él. Y ese es el esfuerzo de la filosofía. Bueno, tomo una última cuestión y eso nos permitiría después. Porque es tarde, nuestros amigos en la sala están cansados. Bueno, es una cuestión por apuesta muy interesante que usted plantea. La relación entre percepción e imaginación. La relación entre percepción e imaginación. Vous dites à très juste titre que. Usted dice con justa razón. Je tiens à établir une différence très stricte. Que yo tiendo a hacer una diferencia muy estricta. Entre le conditionnement et le déterminisme. Entre el condicionamiento y el determinismo. Et je crois que tout le monde comprend ça. Y creo que todo el mundo entiende esto. Et dans le cas, il faut en face. Creo que esta distinción fuertemente, muy presente en el espíritu. Par exemple, somos condicionados por la existencia de la galaxia. Por ejemplo, estamos condicionados por la existencia de la galaxia. Ça ne veut pas dire que somos déterminados por la existencia de la galaxia. Eso no quiere decir que estemos determinados por la existencia de la galaxia. Bueno, ahora entonces. Percepción e imaginación. Creo que intenté mostrar en el terreno filosófico que la percepción misma, tiene que ver con la imaginación.
bien entendu, elle est conditionnée par l'existence d'un choc extérieur. Mais que, por supuesto, está condicionada por la existencia de un choc extérieur. Et on peut dire plus si j'ai sauté ce passage dans mon texte. Y se puede decir más, incluso es algo que yo salté en el texto. Mais effectivement, qu'est-ce que ça veut dire?
cómodo y porque ve que es una mirada de amor. O le bebé se sent bizarre y comienza a preparar su futura psicosis. O que el chico se siente extraño y empieza a preparar su futura psicosis. Parce qu'il voit la haine, porque ve la melodía en la mirada de su madre. Qu'est-ce que ça veut dire de sentir que quelqu'un vous ait vraiment parlé? Ah, o que quiere decir que siente alguien que realmente nos haya hablado. En le regardant, vous sentez un certain nombre de choses et vous les sentez avec lui. Y mirándolo solamente, uno siente ciertas cosas que no las siente con justa razón. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle a encore mal parlé de Nicolas, de Nicolas, de Nicolas, de la caída de la compagnie. Y qué quiere decir a pesar de las bromas, de la caída de la compagnie? Que ustedes verdaderamente saben que no pueden ser un psicoanalista que funcione sin una cierta capacidad de empatía, es decir, de introyectar de significaciones y procesos que se desarrollan en el paciente mientras que son poco expresados o quizá nada. Esto para decir que hay no solamente un hecho de la introyección, sino un problema muy grande, que eso que quiere decir. Y bueno, que hay que pensar más en esto. Entonces, le pido que me disculpen. Si me detengo acá, pero veo que la persona está manifestando su fatiga con sus pies, como se dice. Y lo retomamos mañana. Y les agradezco a todos.